Puedes encontrarnos como Fama TV OK en todas las redes. Suscríbete a nuestro canal, eso es mucho muy importante. Y no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. Fama TV, comunicación alternativa. Dobby, total, yo le dije, ¿O Frodo? No. ¿Sabes quién tiene un aire a ese? No. Demis. A ver, Demis, ponete la oreja. ¿Sabes que Demis tiene un aire a ese? Ey, te juro por Dios que lo pensé hoy antes de... Ey, a ver. Amiga, lo pensé hoy cuando llegué. Dije, es el de Narnia, el primero que le aparece... Este. Sí, tiene un no sé qué. No, parece... pará, no. El nenito, el de los... Son para escuchar mejor, chicos. Todos los jueves, a las 20 horas, Lara, Jonás, Cristian, Mati y Guille hacen Señal de Prueba. Solo por Fama TV, comunicación alternativa. Yo sueño que corro muy rápido, pero impulsándome con las manos en el piso. ¿Cómo la llamada? Tipo animal. Ay, no. Tipo animal. A ver, mira, te muestro. Ah, está bien. Sí, tiene sentido. Pará, se me viene una película a la cabeza. Me muero de miedo si te llevo a ver correr así, pero a mí. Por la calle voy corriendo. Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza Tarde a la Fama, solo por Fama TV, comunicación alternativa. Totalmente festivo y geminiano por naturaleza, porque cumple años dos integrantes de este programa. Uno de ellos, el señor Andy Francia. Otra de ellas, la señorita Guillermina Cerrudo, que es nuestra productora. Y un fuerte aplauso para ellos, que están cumpliendo años, por favor, para arrancar. Qué bueno que hayan nacido. Había dos grosos. ¿Tirar el mate, me pareció a mí? No, fue todo un enroque. Che, feliz cumple, Andy. Gracias. Feliz cumple, Andy. Feliz cumple, Guille. Feliz cumple, Guille. ¿Cuántos, Andy? ¿Cuántos años? 32. ¿Por qué ya llega un momento que empezamos a dudar con la edad que tenemos? Sí, lo hablamos. ¿No le sucede? ¿Lo hablamos ya? A mí no tanto. Perdón. Pero me pasa. Escucho saturado. Se escucha un poquito raro, pero... No hay problema. Puedo seguir saturada acá por un tiempo. El movimiento mágico que es este. Y listo. Nos escuchamos por aquí, entre nosotros. Ahí está. Ah, no. Mi voz no. A los chicos bien. Estamos de golpe. Estamos con clic. Todo. Che, bueno, sí. ¿Qué puedes? Campera, amiga, que tenés. ¿Vos sabés que no paro de robarle a mi pareja? Sí, está muy buena. Ah. Sí, todas las camperas que yo traigo, ninguna es mía. Todas son robadas. Esta tuve la suerte, mala suerte para él, que se la compró y le queda media corta. Igual. Entonces, para mí, vos no tenés una muy parecida que es sí, el laburo. Eso sí, con los mismos colores. O era esa. Es más roja intensa. No, y es como un verde esmeralda, ¿no? Pero es re parecida. Es muy parecida. Claro. Son los tres colores de la empresa en la cual trabajás, amiga, ¿o no? Sí. Yo creo que sí. Es la institucional. Está cheta. Sí, está chetísima. Muy cheta. Adidas, ¿tú me oyes? ¿Se consiguen? Es Adidas. ¿Se consiguen de esas? Sí, es Adidas. ¿De las que tenés? ¿De esta? Ajá. Ahí, ¿se puede comprar en algún lado esa edition? O se roba el novio. ¿Vos sabés que no sé, no? Ah, pensé que eran de tu... No, esta no es la mía. No, yo pensé exactamente lo mismo. Es del novio. Es la que le robó el novio. Tiene novio, quiere vacilar nada más. Amigo, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Mañana vamos a ir todos, tengo entendido. Claro, todavía no tengo confirmación de acá de toda esta gente. Yo los invité a todos. Yo estoy. Pueden ir con sus parejas. Yo voy con el cachorrito. Yo no tengo. ¿Con Santino? ¿Vamos con Santino? Muy bien. Yo voy un ratito antes de ir a... un fiestón. Ah, fiestón. ¿A dónde? A bailar. ¿A dónde vas? A un fiestón. Que tiene ese nombre. Ajá. Ah, mira, ¿es mañana? Es mañana.
Amiga, ahí voy con mucha ganas, ¿ves? ¿Cómo vas? Ahí vas con ganas, ahí sí, ahí va a TR. Sí, a tomar vino, amigo. Vino en litro, zapatilla. ¿Vino con qué? Épico. Con vino. Vino. Yo tengo un sticker vino de una amiga vino. Tomando vino que es buenísimo. Ja, 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 ja. ¿Una de la mesa? ¿Saben qué? Miren, lo voy a escrachar a Agustín. Dale, en esto. Escrachame. No nos conocíamos y el sí. señor... Sí, nos se conocíamos un poquito. Dos reuniones habíamos tenido desubicado. El señor se tomó el tupé de buscar una foto no mía. La busqué, no bueno, la peor, la capturó en el momento, sí, se la pasó a alguno de sus amigos, que no quiero decir el adjetivo que les agregaría. No, no me la pasó nadie. Bueno... Entonces sí, la buscaste, boludo. No, amiga. Apareció. Bueno, la capturó en el momento, chicos, peor. Nos conocíamos hace 15 días. La capturé en el momento porque dije, esto en un futuro. Es un desubicado, nada. Y tiene un sticker mío con la boca abierta tomando vino lo en subí caja. A su lo pública. Odio. Pará, lo subiste a tu historia pública. Porque amiga. Me recibí amiga. Desubicado. ¿Y qué? ¿Vos necesitás conocer a la persona para hacer un sticker? No. Pero mínimo. Para mandárselo a ella, sí, mínimo. Sí, eso ya otro código. Para, pura vamos, confianza. Vamos a poner en contexto a la gente, por favor. Nosotros habíamos tenido cuántas reuniones. Ya habíamos grabado un piloto en ese momento, todo. No cuenta ese piloto. Había dos personas más que no están acá en ese piloto. O sea, no, claramente no éramos nosotros. Dos, una boludos, si éramos cinco. No. No las sí, quemé. Bueno, no, las no quemé importa, pero éramos cinco. Ah, bueno. Éramos tres pibes y dos chicas. Ah, el tercer pibe, yo me fui cuando fue el otro pibe. Es verdad, era hoy, la hubo el otro chico y bueno. Quedamos, somos lo que somos. Bueno, iba a decir algo que no corresponde. Che, no, pará. Nos conocíamos de un par de reuniones y ese piloto. A ver. Nos seguíamos en Instagram ya. Ajá. Y el día de... Como que si eso lo avala. Pará, o sea, nada. Qué gato, boludo. ¿Puedo finiquitar? Veo la foto de recibida que José subió. Que muy creo bueno. que. Ah, no, encima la subió. Reposteé, no subí. Del André Gorosito. ¿Vos sos amigo del André Gorosito? Deja de decir nombre, no sé ni quién es esa persona. ¿No? Ah, bueno, no sé entonces quién el fue. El público lo conoce. Pero una amiga mía, que aparentemente también amiga tuya, y vi la foto y dije, no, yo de acá tengo que hacer una captura porque esto en un futuro me va a servir. Saqué la captura que José, que le están tirando de una caja apretando el chorro de vino. José abriendo la boca. Y capturé, y entonces dije, esto en un futuro me va a servir. ¿Y sirvió? Estamos hablando de paréntesis, me cayó como el culo. Un especulador. Pará. Me cayó como el culo y lo entré a bardear en el grupo de WhatsApp ahí, sin problema. Pará. Yo dije, hago el sticker, que viste que en iPhone, hace apretás nomás y ya ¿en te iPhone? Sale... Sí. Ah, disculpa. Apretás nomás y verdad, ya te sale ya el sticker. Te sale el sticker. Te sale el sticker solo. Y dije, lo voy a guardar, por las dudas por un día. Y después ya estaba más entrado en confianza en WhatsApp y dije, lo tengo que tirar. Tarda la fama, qué sé yo, a ver, y pumba, lo tiré. Fue una bomba, tiraste la bomba. O sea, lo único que nos vieron ese sticker son ustedes. Y ahora la gente que lo quiere ver, pero no bueno, se lo vamos a mostrar. Si eso decís vos. Bueno, no importa. Vos tenés mucha encima confianza. Encima hoy me agarraste, no, pero me cayó como el culo, no nos conocíamos, desubicado. ¿Querés que haga sticker con tu cara? Escuchen, para ustedes una desubicación, lo que hice, ella lo subió a su perfil público, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Le pregunto a la gente, ¿soy un desubicado? Lo subí a su perfil público, yo lo único que hice fue capturar algo. Que no, no te llevan preso por capturar a alguna persona que vos nadie seguís. Dijo que te iba a llevar presa, solo dije que eras un desubicado. Narampol. Creo que depende de un poco cómo narampol. Se lo toma cada uno. Pura yo confianza. Me lo tomé como el culo. Está bien, y es válido eso. Encima hoy tengo un día del orto. ¿Por qué, amiga? Totalmente contanos. Del orto. Día del ano. Escuchá, pero hoy tenés tu columna, amiga. Sí, por eso me daba bronca venir tan del orto y después tener la columna, pero sé que después vamos a entrar ahí un poquito en calor y se me va a pasar. Yo quiero saber si el dress code que manejan es tipo bullying hacia mí o por qué me dejaron es afuera. Completamente aleatorio. Yo podía conseguirme algo camuflado, si esa era la onda, no entiendo si estábamos bélicos, bélica o amiga, qué. Amiga, ¿cómo te vamos a discriminar si pero, lo primero que dije en este programa fue lo lindo de tu campera? Pintó esa. Sí, me pareció muy salame. Me siento un poco... Sí, ey, queda muy bien dejar. Igual, te digo. Queda bastante bien. Listo para la misión. Vos sos la arquera, amigo. Viste que la arquera siempre está vestida atrás. Está vestida de manera diferente. ¿Por qué día del orto, amiga? Contar a la gente que nos está mirando. ¿Por qué tengo un día del orto? Bueno, mi primer malestar empezó porque me tengo que hacer una serie de estudios que todavía no voy a decir cuáles son porque dependiendo del resultado de esos estudios corre peligro el trabajo, el profesionalismo y la responsabilidad de un profesional. Así que no voy a decir nada hasta que me den estos estudios. De alguna manera tiramos el nombre sí, y lo vamos a linchar. Sí. Nada, cuestión.
y trabajo todo el día, o sea, que no me quejo, porque la realidad es que trabajo todo el día porque yo quiero, porque yo acepté tener dos trabajos. Porque quiero, porque puedo. Claro, pero no tengo tiempo ni para ir a sacar el turno de los estudios, ni para ir a hacerme los estudios, porque son unos estudios ultra complejos que tengo que hacer una dieta de 3 días previo, que no puedo fumar, tomar, coger, o sea, no puedo hacer nada, que está todo bien, pero me da mucha paja y lo que más paja me da es la dieta. Dijiste varios de los placeres de la vida. Sí. Y bueno, nada, y me enojé. Entonces, eso empecé a maquinear eso en mi trabajo de la mañana. Salí maquineando, cagada de hambre. Mi trabajo queda media hora de mi casa, entonces en el camino, en esa media hora, me enojé con mi papá porque me acordé que le tengo que comprar un regalo y que tampoco tengo tiempo para ir a comprarle un regalo. Porque me prendí de todo, porque me enojé con mi novio también, porque me acordé de algo. O sea, no, chicos. Ay, me empecé, que agarraste una vieja. No, me empecé a enojar de todo con la vida. Igual no le dije nada a nadie, ¿eh? O sea, me enojé en mi cabeza. Iba así caminando por la peatonal. Claro. Era un gato, un gato malo. No es que te enojaste que lo puteaste a tu viejo o a tu novio. No, te enojaste en tu cabeza. En mi cabeza maquineaba y me acordaba de todas esas cosas y me enojaba más. O sea que alguien te podía cruzar y decir, ¿por qué me rebajaba así? Sí, totalmente. Totalmente. Capaz que como José estaba el pibe que ayer bardeó que abrió la puerta. Totalmente. La y bueno, nada, me fui a dormir después un ratito de siesta del culo y me desperté del culo y acá estoy. Amiga, para quiero desglosar un poquito todo esto. Punto número uno. ¿Te enojaste en tu cabeza con tu papá porque le tenés que comprar un regalo? No es obligación comprarle pero un regalo sí, a tu papá. No, pero sí. Sí, porque ahora... Nada, vieja, ahora que tengo plata, no es... No hay excusa. No hay excusa. Ahora que tengo un sueldo, no hay excusa. Y no, bueno, nada, no sé. Me enojé porque mi papá es una persona tipo que no le gusta cualquier cosa. Entonces, bueno. Sí, es re difícil hacerle un regalo. Vamos a pensar en describirnos a tu papá y vamos a pensar el regalo que le puedes hacer. No hablo de temas familiares en esta mesa. Pero a mí, el regalo de tu papá, ¿qué le va a regalar? Yo le compré algo, pero mi papá es una persona muy exigente. Le compré un box de postres. Pero como que lo vamos a terminar comiendo todos, es obvio. Igual yo no vivo con él, así que lo va a comer él y mi hermanita. Y bueno, ¿va a pasar el Día del Padre con él? Sí. Ay, entonces lo vas a comer con él. Por eso. Pero le quiero llevar algo más y no sé, y bueno. ¿Qué gustos tiene tu padre? Es re exigente, o sea, solo usa ropa que se compra él y... O sea, no, es muy una persona... ¿Qué hobby tiene? No, trabajar todo el día, ese es un hobby. Eso no vendría a ser un hobby, precisamente, pero bueno. Mira, éxitos con ese pensamiento. Gracias. Encima me puse esta repera de lentejuelas que me pica toda la espalda. Estás del orto, amiga. No, es el peor día de mi vida, boludo. Tengo el presentimiento que estás del ojete. Sí. Punto número 2. Te enojaste también en tu cabeza con tu novio porque recordaste, te agarraste de una vieja. Sí. Acordé de una vieja que ya le dije que lo había perdonado. No, una trucha. Amiga, no superaste esa vieja. No, ni ahí lo superé. No, o sea, lo perdoné solamente porque soy buena y porque quiero que esto siga adelante. Ay, boludo. No, me encanta. Me da un poquito de ternura esta José enojada. No da ternura. Amiga, no, claramente no me conocés enojada porque te juro que no doy ternura. Yo no quiero estar sentado a hablar de ella. Es la primera vez que me das ternura, amiga. Y estás del orto. Epa. No, ternura. Bueno, nada, eso. ¿Ustedes cómo andan? A ver. ¿Amiga? Yo estoy muy bien porque hoy cobré el tercer aguinaldo de mi vida. Nunca cobré un aguinaldo todavía. ¿Qué es eso? Nada, no entiendo. ¿Cómo cobré aguinaldo? ¿Cómo fue? Un derecho... laboral tengo, no lo puedo creer. Los muchachos perilitas. Pará, ¿del trabajo que tenemos en común? No, de otro trabajo. Ahí te va a poner porque más contenta dije, porque entonces yo también cobro ahí. Claro, no. Del trabajo que tenemos en común, o sea, esto, ¿no? Del otro trabajo cobré el aguinaldo y ya me predispongo bien, digamos. Te juro, no sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabés a qué va a destinar esa plata? Viste que por ahí uno, cuando los que vivimos al día... sabemos que cuando entra algo va a salir rápidamente por algo que nos estaba haciendo falta muchas veces. ¿Qué sé yo? A mí me pasa que me estoy mudando y todo lo ahorro, qué sé yo, para ir con... Ahora voy por el microondas, por ejemplo, ¿entendés? Bueno, vieron que se me rompió la batería del auto, así que un poco del aguinaldo va a ir para suplantar lo que me comí del sueldo por tener que pagar una batería nueva. Ahí es donde deja de tener tanta... Sí, no es tan divertido. Es peor si no lo tuvieras, ¿entendés? Claro. Sí, tal cual. Es peor porque me hubiese hundido. Eso es mirar la mitad del vaso medio lleno, como quien dice. Y hay que tratar de ponerle un poco de onda a la vida.
Por eso, ¿vos qué haces, amiga? Tipo, si estás del orto y querés dejar de estar del orto. Claro, porque a veces estás del orto y no querés dejar de estar. ¿Cómo haces? Estrategia para dejar de estar del orto. Estrategia para dejar de estar del orto. ¿Secuencia? Fumar uno. Sí. Se dijo. Y sí. Esa es mi secuencia. Okay. Listo. Pero, por ejemplo, miren qué responsable que soy. Hoy estaba del orto, pero tengo que venir a trabajar. Así que decidí seguir del orto. Sin fumar uno. Mal ahí. Formas de levantar. Fumar uno. Videojuegos. Buena música. Hay algo rico, para comer. Un cafecito calentito. Una amiga que tenga ganas de romper los huevos. Y, o alguien que quiera venir a ver una peli. Lo de comer sirve mucho. Los animalites que tengamos en casa. Ay, sí, eso dice. Eso te cambia un aura. Lo casé a mi gato y... Como un dementor le chupás el sí, alma. Sí, total. Tener aguinaldos. Tener aguinaldos. Tener aguinaldos, sí. Sí, eso te pone re bueno. Sé que yo... Escuchar música, me parece. Sé que hay un par de... ¿Viste que hay un par de temas que sabés que te cambian el humor del día? ¿Ponés canciones tristes para sentirte mejor? No, necesariamente. O sea, sí... Si pongo canciones tristes, no sé si para sentirme mejor. A mí no me pasa esa, a mí no me funciona. La de canciones tristes, yo sí pongo canciones tristes. Cuando estoy triste porque quiero ser un masoquista y quiero que me siga pegando piña a la vida. Hoy leí justo un tweet que decía la importancia que tiene la primer canción con la que arrancas el día. Capaz que te setea, siempre, digamos. Siempre arranco casi con las mismas. Abrazar a mi señora. Muy bueno. Ahí está, muy bien. Comer familia y pelis, claro que sí. Ay, sí, yo sí. Creo que juntada con amigas, todo eso, claro que sí. La comida es un gran permitido que uno puede darse cuando está mal. Que yo pasar por la panadería, te seis facturas de crema pastelera y dale. Un kilo de helado. Y vamos a trabajar. Básicamente la premisa es mimarse un poquito. Sí. Cuando la vida se pone medio hostil. Automimo, sería el automimo. Sí. Una estrategia de autocuidado. ¿Qué autos mimos tienen en su vida? Sería la autosatisfacción. Pregunta. Autosatisfacción, sí. No. Es lo mismo, automimo. Me encantó porque te cancelaste mimos solo, ¿no? Son mimos. Fue como que, qué sé yo. Nosotras sí. Che, acá igual todavía no me terminaron de confirmar quiénes van a mi cumpleaños. Ah, mío, pará, traje regalo de cumpleaños. Va, para que comamos todo en realidad. Eso regalo como el del día del padre y la José. Muy bien, van todos. Yo voy. Che, traje para que consumamos todos. Es como el regalo de tu papá que lo vamos a comer todo. Sí. Traje esto. Mogul, esas son las famosas drogas Mogul. Muy buena. No sé si son las que pegan, pero bueno, qué sé yo. A ver, dame. Solo tiene dos octógonos. Ella no era la cumpleañera y lo quería abrir. ¿El queso lo podemos abrir o tiene que ser el cumpleañero? Che, pará, esto está mal. ¿Por qué no tiene ningún octógono esto? Porque es viejo Debe el packaging. Debe ser viejo el packaging. Claro. Se está adaptando. Mal, no debería estar expuesto. Hay un tiempo para... Esto no es canje, pero podría hacerlo. Juan Mogul, si te interesa, te puedes contactar con la producción. Che, bueno. Pero hay algo que sí nos está acompañando. Gracias, amiga. Y es Tecnofull Shop en Instagram. Señor. Sí. Hoy, después de las 19 horas o más terminando el programa, vamos a hacer un sorteo con Tecnofull Shop, o Tecnofull, mejor dicho, por el Día del Padre. Así que nada, vamos a sortear artículos de electrónica, así que quédense porque solamente van a poder participar los que estén conectados al vivo. Oye, el que se queda tiene premio. Exactamente, sí. Viene Maxi de Tecnofull, en cualquier momento cae ahí con unas bolsitas de regalitos para el Día del Padre. Por lo tanto, el que abandona no tiene premio. No tiene. Nunca, mejor dicha la frase. Vos sabés que con mi amigo jugábamos de chico a sacar, según el color que sacábamos, era una prenda de ellos. Si saco el verde, tengo que hacer tal cosa. Sí, con los Rocklet también. ¿Cuál es su gomita favorita? Ninguna de las que me tocó. Me tocaron todos los pálidos. A mí tampoco me tocó. Malísimo. La morada. No hay ni un morado ni un violeta. ¿Por qué dicen morado? Sí, son colombianos, no entiendo. El emparedado, me lo pegaste. Como la malteada. El biberón. El otro día. Malísimo. La mantequilla. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi novia. Martín. No me digas, Martín, querido. Uno de los regalos que me hizo. Ah, bien, entró bien. ¿Una media? ¡No! ¡Están bárbaras! ¡Qué genia, Martu! Y unas remeras me hizo también de regalo. Muy bueno. También, medias nerd de Zelda, de Nintendo. ¿Recibiste regalos, Guille, ya? ¿Qué, amiga? Bueno, este es uno que traje a la oficina. ¿Una taza? ¡No! ¡Es fabuloso! ¿Qué dibujo tiene? ¿Qué dice? Es la mejor taza de mi vida. Producer como de Office. Bien. La mejor productora del mundo. Igual ya solo te amo. Sí, es la mejor productora del mundo. Espectacular. Tengo un no sé qué. Debo decir mucho, algo, amiga. Perdón que te lo hateé. Perdón. Sé que es tu cumpleaños. No. Bueno, me voy a mierda, no digo nada. Sí, bueno, hateada, dale. No, ¿cómo vas a hatear el regalo? Eso no se hace. Pero está bárbara la taza. Exigenter. Exigenter. Es un término acuñado en un grupo de amigos que te puede describir para este momento. Sí. La persona que de exigente se pone media hater. Lo siguiente.
A mí me da un no sé qué las tazas con personas en la taza. ¿Se entiende? Sí. Con la cara sí. humana. En este caso no tanto, porque de vuelta la las cosas, tiene el ahí. Mira lo que es carita. Soy yo. Una carita angelical. Pero esa cosa del y además, regalo. Es una taza descriptiva, no es cualquier persona. Es The World Best Producer, que es ella. Hay que, espectacular. La redundancia aporta. Me acordé de esto cuando vi la cara real física, ¿entendés? Es la típica de ese regalo para el Día de los Enamorados, de que te regalaban una. ¿Te regalaban una taza o una remera? No me pasó nunca. El boxer con la cara de tu novia. ¡Claro! O sea, no. Siempre. Y además es para que no se confundan. Si por ahí agarra otra persona de esa taza y puede pensar que hay otra mejor sí. productora del mundo, claro. más no. No, entonces, tiene todo el contexto en la taza. Amiga, es perdón, pero quería aprovechar tu regalo para esgrimir esta cuestión de que no... Para mí igual es porque nadie te regaló una taza con tu cara. ¡Obvio! Claro. ¡Obvio! Te han hecho malos regalos con no cara. Sé si duele, no. duele. Pero bueno... sí, realmente. A mí nadie me regaló nada también para mi cumpleaños de ella. ¿Para qué prefieren? ¿Que le regalen plata o un regalo? Regalo. ¿Viste que, y depende en qué mudando. Plata te van a dar? Yo los quiero a los dos. Ah, no, pero te dicen... Viste, tu tía te dice, ¿qué preferís, Buffy? ¿Plata o regalo? No, no sé. Depende, es muy relativo, porque si están buenos los regalos... Claro, si mi tía hace buenos regalos, tipo en el sentido de que me conoce, no de gastar una banda, sino algo que realmente sepa que a mí me va a gustar. Por ejemplo, la taza de la Guille está bárbara, el tipo la representa, tiene como un sentido, un mensaje. Entonces, si me hacen un regalo así copado, sí. Si me va a regalar algo que no tiene nada que ver conmigo, por ejemplo, no sé, una lechuza... Una lechuza de cerámica, me acordé porque acá hay una. Nada, eso no lo quiero. Bien. O si me va a regalar, no sé, una remera de como quieres que te quiera, que la mejor con como quieres que te quiera, pero no me representa, tampoco la quiero. Por más que sea cara. Depende el momento también, porque, por ejemplo, si te rompió la batería en la semana y dame la plata. ¿Entendés? Si por eso te digo que depende del momento. Yo casi siempre elijo plata, pero porque no confío tanto en la decisión de qué mercenario que sos. Sí, obvio, soy igual un mercenario de la comunicación. Es lindo que se tomen un tiempo para pensar claro, algún tipo de gesto que te gustaría. Si van a hacer eso, no te preguntan si querés la plata. Si ya tienen el mensaje claro, el claro que quieren generar en vos con el regalo, no te preguntan si querés la plata. Directamente te hacen el regalo que tanto desean darte en tu mano y que signifique algo en vos. Hay dos razones por las que te pueden regalar plata. Uno, porque saben que la necesitas, sí. Regalo súper válido y mil veces agradecido. Otra, porque les da paja pensar en un regalo para vos y van a la fácil. Ahí es como... Yo hace 3 años o capaz 4 años consecutivos, que nosotras con mis amigas siempre, nada, ponemos un monto de plata sí. y generalmente se compra lo que la cumpleañera pide, porque solemos sí. elegir. Y hace 4 años que a mí me dan plata para que me haga un tatuaje, porque... Nada, ando en esa y los tatuajes están caros y generalmente solo me tatúo cuando me regalan plata o algo así o en un cumpleaños, así que nada, siempre... ¿Todos tenemos tatuajes? Va, yo no tengo tatuajes. ¿Ustedes 3 tienen tatuajes? Sí. No, yo no. Sí, boludo, mirá. No, bueno, pero pregunté si todos tenemos, porque Andy, no sé, vos sí, amiga, sé que tenés. ¿Buffy, vos tenés? Sí, amigo, te vi uno en el brazo, te vi una, la serpiente la otra vez. Tengo acá. De una. Vos sabés que yo tengo algo con él, perdón que abro ventanas. Pero tengo algo con el tema de los tatuajes. Es como que me gustan demasiado en la gente y yo no quiero que me quede algo para toda... No, no tengo ninguno. No quiero que me quede claramente eso para toda tenés la vida. Unos problemas de compromiso bárbaro, amigo. No te lo quería decir, pero venimos arrastrándolo del primer programa esta temática. Yo banco. Se manifiesta igual. En distintas oportunidades de la ¿por qué vida. Me agarras la mano cuando porque me bardeás. Yo te quiero. Ey, Buffy, cuando me está puteando, me agarra la mano, boludo. En serio. Porque no quiero es la bardeada con cariño. Ahora, no, decime, porque, ¿qué compromiso? No, ¿qué, igual yo banco lo de los tatuajes de que no quieras que te quede para toda la vida. O sea, obvio. Tengo, no sé, sí. ni siquiera sé cuántos tatuajes tengo y me parece una opción re válida justamente por eso. Y el sábado me tatúo. Muy bien. Por ahí digo, el día que encuentre algo que diga, esto quiero tatuar. Bueno, una vez encontré algo y se lo tatuó un amigo. No importa. Hay que dramatizar un poco también el tatuaje. Como que tiene que tener un significado súper profundo y que no vaya a cambiar nunca en tu vida. Ya está, te gustó un poco, te representó un momento de la vida, sí. Pinta. No pasa nada. ¿Qué sé yo? Sí, yo creo que es más por un temita, más que compromiso, de inseguridad, amiga. Ah, puede ser. ¿Ah? Yo creo que pasa más por ahí, de inseguridad, de no saber dónde hacérmelo.
No, y tenés, capaz tenés miedo después de que te deje de gustar, claro, o algo cambie y ya no te represente tanto. Capaz no tenés el diseño en la cabeza. Es de tomar una decisión. De eso pasa igual, que te deje de gustar es normal. No, sí, no me sí, gusta. A mí me dejó de gustar. A mí también. Está ahí abajo. Que, pero igual, que para ti a mí los tatuajes que le dejaron de gustar. No, no es que me dejaron de gustar, pero no sé, como que siento que no me representan tanto. Por ejemplo, este. Ajá. Claro, pará. ¿Qué es una mandala? Eso que es, amigo, lo que tengo. Un arbolito. Sí, ese me dejó de representar. Ponele, pero está ahí, no me molesta. Capaz que en algún momento me tape con otra cosa o queda ahí, no pasa nada. Yo me lo tomo como una parte de mi cuerpo. O sea, hay partes de tu cuerpo que no te gustan. Y bueno, y ya fue. A mí me pasa. Alguien me lo hice yo, pero. Claro, pero la parte de tu cuerpo no te gustan, vos no elegiste por ahí muchas veces. Y pero tenía 15 años, ya está. Estamos para pedir fotos de tatuajes olvidables. Ay, sí. Me gusta. Fotos de tatuajes olvidables, me encanta. Yo me quería hacer uno que era la cara, creo que de Sócrates partida así. ¿Qué? No, pero pará, te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar, está muy zarpado el tatuaje, amigo. Menos mal que no te lo hiciste. Muy filosófico. Amiga, no sé si es... Pará que lo voy a chequear. Porque... No te acuerdas si era Sócrates. Porfis. Es una foto, le voy a pedir a mi amigo que lo tiene hecho, que le quedó espectacular. Ay, yo diciendo eso. Te salvó tu amigo, la verdad, ¿qué crees que te diga? Tenemos acá un audio para Dale, Andy. A ver. Mételo. ¡Feliz cumpleaños, Andy! ¡Claro, Andy! Gracias, Lucio. Ubico la voz, sí, gracias. Gracias. Che, bueno, manden fotos de tatuajes que tengan y no les guste. Entonces. O el que más te guste o el que menos te guste. Manden fotos de tatuajes y expliquen por qué lo tienen, lo que quieran con el tatuaje. ¿Qué dice la people? ¿Ah, una foto o una Lo que más contento me pone cuando tengo un día del orto es mojar el bizcocho. Viene en la taza de cafecito con leche. Muy buena. Bueno. Espectacular, comer. Bueno. Lo que decíamos hoy. Chicos, me parece repulsivo. Y conozco gente que moja la factura en el jugo de naranja. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Muy buena. Para gusto los colores igual. Acá respetamos todo. No digamos esa boludez. No se moja nada. La factura en el jugo de naranja no lo respetamos acá, loco. No digamos boludeces tampoco. No vamos a respetar. Acá le vamos a faltar respeto incluso por ahí alguno que hay que... A los que mojan la medialuna en el jugo de naranja le vamos a faltar el respeto. De manera directa y mirando la cámara. Conozco una persona que hace algo que si lo digo no me van a creer, pero les juro que es verdad. Te lo juro. Creo que ya sé. A ver. No. Le pone dulce de leche al salamín. No, eso no. Te lo juro. Un hijo de puta. Parece mentira, pero te juro que es cierto. Es más popular de lo que uno cree. Sí, yo conozco una. No, todavía no lo probé, pero te digo que. Conozco una chica similar, que no solo porque es la ex de un amigo, entonces tengo la prueba, pero sino también que ella misma lo subió a sus historias. Le pone al helado de McDonald's las papitas. Muy bueno. Está bien. Muy bueno. No, es de la misma que cadena. Está bien. Es de la no misma está fábrica, bien. De la vaca, es lo mismo. Todo lo Eso mismo. Es cuando caes re loco a la vuelta del Chevoli, dado vuelta con un amigo puso una batata en el microondas, boludo, así. Tac, viste, pero pibardo. Una batata en el microondas, no sé qué pensaba que iba a pasar. Igual con eso esa batata. Queda rico porque es como. ¿La como batata en el microondas? Pero, no, las papas en el. Pero no la puso con el papel platino. A ver, gulas rancias que hayan tenido. No, porque explota todo. Menos mal. Yo una vez metí, cuando era chico, me gustaban los alfajores Tita, que eran bastante duros. Riquísimo. Me gusta muy a mí. Duros. A mí sí, me y gustan. Entonces un día dije, ya sí, lo voy a meter un toque en el microondas para que se ablande. No. Lo metí con papel y todo, empezó a tirar chispazo, todo, pa, una fiesta. Quedó Olvidate. Blandito, eso sí. Llamaste a los bomberos todo. El microondas quedó blandito. No. Igual me di cuenta rápido, entonces lo saqué, pero fueron unas chispitas nomás. Una vez en mi oficina... Con mi grupo creativo estábamos flasheando de que la mayonesa va con casi todo. No. Yo tengo la teoría de que va, la comida se puede comer o con crema o con mayonesa. Con cualquiera de esas dos cosas prácticamente va todo. Lo podemos debatir en otro momento. Y se armó la teoría de pegará con frutas. Y teníamos bastantes frutas, entre ellas banana, durazno, ¿Qué al pedo tiene que estar, uva. Mano, somos creativos, a veces buscamos inspiración de lugares raros. Hay que sentir cosas, incomodarse. Y salió una ronda de frutas con un chorro de mayonesa. No me digas, mira. Qué locura. ¿Esto pasó en serio? Real, tengo cinco personas. Hablemos de caca. No. Es lo mismo. Chicos, una mismo. Vez yo estaba muy guleada, pero muy guleada. No sé si volví de una fiesta o de dónde y no tenía nada para gulear en mi casa. Y agarré un pote de crema de leche y le metí azúcar. Y me lo comí así, a cucharadita. Una falsa leche condensada. Con estos ojos, miren, Gonza, enfocame los ojos.
Porque se los voy a regalar. ¡No! Está en mismo ojo. Muy bueno. Pero yo no vi tanta rareza en esos ojos. Ay, porque si vos siempre... No, ¿cómo se nota que siempre me ves maquillada? Che. Ustedes no conocen mi cara en realidad. ¿Ah, no? En los comentarios dicen que había uno que mojaba el pan en la coca. No, bueno, pero dejemos. Es muy de cumpleañito eso. Para, yo... Mirá, ni me voy a meter con la... Con la harina mojada. Con la harina mojada. No me voy a meter con eso. Me voy a meter con el líquido que queda. ¿Te tomás la coca después? Ay, qué asco. Porque, digamos, tiene barcos submarinos. Lo único que mojo son las Oreos en la leche. Pará que le voy a pasar un video a Guille, un tuit a Guille, de algo que una empresa... ¿La podemos decir? Pringles, ya la dije. ¿Para qué preguntó? Pero pará, porque quiero posta mostrar lo que hizo, porque a mí me parece repulsivo totalmente. Pará, le voy a mostrar directamente acá en la cámara. Observen esto, gente, por favor. ¡Qué rico! Pará, Ferrero Rocher. No. Está bien. Ajá, una Pringle que tiene Miti Ferrero. Bueno, Miti Pringles. Arruinan todo, boludo. Arruinan es todo. Es papa con avellanas. Es papa con avellanas. No, un asco. No me genera repulsión, me genera un poco de intriga. Banco. Igual yo no soy ejemplo, porque no me gusta la avellana. Es la gula perfecta. Hey, dulce de batata con queso. Bueno, eso sí me gusta. Like it. Agridulce, agridulce con queso. Pero va. Palmerita con Roque. O sea, sí, sale. Ahora, ustedes estaban criticando recién a un tipo que mojó una medialuna en un jugo, de naranja. No, boludeces no, es todo lo que... Y después ahora están con que le quieren poner dulce de leche al salamín. No, yo no, no tampoco estoy en esa. Una locura. ¿Pizza de ananá? No, polémica. No, pizza de ananá. Y tampoco la de ponerle la ensalada arriba de la pizza. A ver, la ensalada ¿cómo? Se come con la ensalada no va arriba de la pizza. ¿Cómo? Pero vos le estás diciendo la pizza de rúcula. Por supuesto. No, pero no es ensalada. Vos cuando comés la milanesa, generalmente la comés con ensalada. Tomate, lechuga, rúcula con parmesano, el asado lo mismo. Ahora, cuando comés la pizza tiene que tener queso, tiene que tener un jamoncito si querés, tiene que tener una provenzal arriba que le hace un poquito más rica. Tanchoa, polémica, bueno, ananá no. ¿Y la ensalada cómo le va a tirar arriba el queso? Agu, no es la ensalada. Con esa teoría es como que yo te diga que a la pizza que tiene jamón no le pongas la picada, boludo. Claro, o sea, es lo mismo. No es ensalada. No, es muy distinto. Es un condimento arriba de la pizza. Es muy distinto la pizza especial de la pizza que le tiran la hoja. Una cosa es la hoja y otra cosa es el jamón que va con el queso. Ahí. Hay combinaciones de comidas. La rúcula también va con el queso. Escucha, hay combinaciones de comida que quizás son polémicas, pero no por eso menos sabrosas. Si yo agarro sándwich de miga, milanesa, sándwich de miga. Es un sándwich de milanesa. Riquísimo, yo banco, yo banco. Eso va, igual. Así te hago. Sí, yo a ver, yo creo que me parece mal que sea preestablecido que en un restaurante era una pizza así. El después problema, en casa le ponemos dulce de leche al salamín si queremos. El problema de la pizza de ananá no es la pizza en sí, sino los que piden pizza de ananá, porque encargan una pizza entera, comen una porción y después se comen la otra. Te juro, la pizza ananá. ¿Para qué la pediste? Para probarla. Quería sacarme el gusto. Dale, forro, cométela entera ahora. Cométela entera vos, claro. Me tengo que fumar la media pizza de ananá que compraste. O juntate con los de tu gremio de última. Claro. Júntate con los raros eso. Tiene un tipo de sentido. Aparte, la pizza de rúcula no existe, no existió siempre. Existe hace ahora... Y porque la de carne boloñesa que vende ahora... En Buenos Aires no existe la pizza provenzal. Que no va a existir, amiga. ¿Vos no fuiste a, Garrín alguna vez? ¿Tiene pizza provenzal Guerrín? Sí. Pero Guerrín tiene 370 tipos de pizza. Te cabía, mira, perdón. No hay. A ver, chequen. Hay porteños. Bautizaron tu sándwich como el sándwich de miganesa. No. Es excelente. Ya vamos a prosperar. Sí. En un bar de Santa Fe hay un sándwich de pizanesa que se llama Ricardo Porta. De miganesa. Entonces lo voy a ir a comer para ponerle Agustín Ricardo. Le voy a cambiar el nombre en la carta. Che, ¿cómo se desvirtuó todo para comérmelo a tu viejo? No me lo hicieron nunca el chiste. No me lo hicieron nunca. Es la primera vez. No, porque todos los que van a comer ahí y ven la carta no me mandan una foto y me dicen, mirá, me lo estoy comiendo a tu viejo. Che, bueno, comidas, qué sé yo, no tradicionales, me animaría a decir. El otro día vi un video que es muy gracioso. Está un pibe con sus abuelos desayunando,
Y el viejo, en un momento, agarra la medialuna completa y la mete en el medio del bar, ¿viste? Estaba toda la gente. Y es genial porque el nieto captura el momento exacto en el cual la abuela dice: no, mira lo que está haciendo este señor. No, Juan Carlos, vos no podés estar haciendo. Y el viejo está con una cara sonriente así enorme, con la medialuna chorreando y mandándosela de lleno. Pregunto esto. ¿Está bien hacerlo en un lugar, en un bar, en un restaurante, si gusta sí. hacerlo? Yo, para mí, está perfecto. ¿Si te haces feliz? Mientras no ensucie la mesa con café. Claro, y mientras no molestes al resto o al mozo o algo así, está todo bien. Comela como vos quieras. ¿Qué onda con los modales a la hora de comer? Ahí voy. El conchetaje dice que ciertas cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, mi abuela, que un poquito concheta es, dice... Cuando estamos comiendo el asado en casa, ¡ay, qué lindo que ahora! Se puede estar en cuero, a ver. No, perdón. No. Qué lindo ahora que puedo estar comiendo la costillita con la mano porque estamos en casa. Y digo, abue, si vas a un bar, también la tenés que comer con la mano la costilla. No, ¿cómo vas a desperdiciar esa cosa hermosa sí. que queda de carne no, entre la costilla sí. espectacular? No hay sí. chance de que deje eso, no importa en dónde esté. Mi abuela dice lo no mismo. Importa. No, yo, por ejemplo, si estoy en la casa de un amigo o algo así, resulta que soy una amiga de toda la vida que conozco a los padres, que todavía me da un poco de vergüenza así. Como ¿no esperás a ver si lo hacen ellos? No. Y pero ellos están en su casa. Ay, igual no como asado. Nadie me invita a comer asado, así que no sé qué digo. No hay nada más lindo que comer sí. con cubiertos. Todo. Todo. Sándwiches, empanadas. No. ¿En serio? No, estás mintiendo. Un mundo aparte. No, en serio. No. ¿En serio? Yo banco comer con cubiertos porque no te ensucia las manos. Está bueno ensuciarse comés las manos. Comés más tranquilo. O sea, viste que por ahí la gente come acelerada, ansiosa. Un bocadito, tuki, cortás otro. Nada, debo ser más primitiva sí. porque me gusta mucho agarrar la comida con la mano. Es que de hecho, me retan por lo general a veces porque de entrada atino a no agarrar el... Si viene algo que puedo agarrar con la mano, atino a no usar el cubierto. Soy un mono. Me acordé de algo que hacía cuando era chiquita que no sé por qué me gustaba tanto. Y bueno, y mi abuela, que también, pobre, te amamos abuela, pero también es una señora de country. le molestaba mucho. Sí, a mi abuela me escucha, igual te amo, abuela, te amo. Y a mí me gustaba comer bife y el juguito que quedaba. Oh, así. Lo chupaba. Sí. Y a mi abuela le enfermaba. El jugo que queda de la ensalada de tomate. Le ahorraba, tal cual, con vinagre. Le ahorraba limpiar el plato. Sí. O sea, abuela, ya está. Pero te estoy haciendo un favorito. Te lo pasa con la lengua. Y después la abuela, en realidad, el plato no importaba porque lo ponía en la vajilla, ¿viste? Que tenía ahí. Che, a mí me gusta comer con la mano. Con la mano a mí también me gusta. La alita de pollo, por ejemplo. Todo. Escuchen la que me pasó el otro día. Fui por primera vez a un lugar acá de sushi muy bueno, que es la primera vez que iba. ¿Guapo? El asiática. Ah. Sí, es ese, pero asiática. Ah, ese. Bien. La cara de Claudia. Sí, la cara de Claudia. Déjenle ser policía, manga de croto. Perdón, se desmadró. Podríamos hacer un día sushi acá. Pero escuchá, me sentí mal. Mandan. Porque el lugar estaba espectacular. Fui con mi hermana, pedimos bastante. Y yo los palitos chinos es como... Una vez lo aprendí y lo desaprendí con el tiempo. Y me sentía mal porque estaban todos en el restaurante utilizando el palito. Y yo con la mano, así en la salsa de soja y arriba lo que van a Banfield. No. ¿Eso está mal? Mira, yo le dije a mi abuela que era una señora de country y al final yo soy una pendeja de country. Mira lo que te voy a decir. Sí, si va a comer sushi, amigo, comelo con los palitos. No, bueno, no milanesa, puedo. Boludo, pará, qué sé yo. ¿Hay alguien que me enseñe en el lugar? Si no, lo como con la mano. Yo te enseño. Yo tengo una táctica mejor que la verdadera. El de la servilleta. El de la servilleta que se enrolla y te une los palitos. ¿Cómo? No escuché esa. Podés pedir un... En general, tiene una... ¿Podés pedir un tenedor? No, pero... ¿Uno para niños? Viene un plastiquito donde vos unís... Claro. Ponés los dos palitos y no tenés que hacer más nada que apretarlos. Y si agarrás la servilleta y ponés... Tenés la mano re calentita, mira. ¡Au! Yo la tengo re fría. Dame la mano. Yo la tengo helada. Si agarrás y ponés palito... ¿Qué va a hacer? En la servilleta y lo enrollás, te queda unido. Está rarito. Estoy muerto. Mi táctica es... Porque, por ejemplo, yo no escribo como las personas decentes. ¿Vieron que las personas decentes escriben así? ¿Qué es ser una persona decente? Para, amiga, ¿vos escribís así? ¡Sí! Yo cuando era chico escribí así, amiga. Es que toda mi vida, no sé cómo me criticaron. En la escuela, en mi familia, todos me decían, escribe mal. Ver, y yo no escribo así agarrás, mal. Agarrás, así. Yo la agarro así. Claro. Ah, bueno, pero está cerca. Toda mi vida. Y así dibujo. Y dibujo bien, loco. Tengo bueno. un amigo que agarra, mirá, así lo agarra. Este es bastante raro. Así lo agarra.
No, hice peor. Ah, bueno. Bueno, escribe, dibuja todo así. Cuestión. Y de mi misma manera de agarrar la lapicera, cuando era muy chica, aprendí a usar los palitos chinos porque estaba obsesionada con comer cualquier cosa tipo ñoqui, ravioli, yo comía con palitos chinos. Entonces la clave es meterte uno ahí entre los dos dedos y que lo traba y al otro lo sostenés con esto, ¿me entendés? Ah, bueno, después no va. Tengo otro como para mostrarte, pero es mucho más simple pero que la táctica el... real es sí, esta. Sí, no digo la que está bien, está mal es como lo hago yo, pero es, funciona. La táctica real es esta, tipo, el tipo no está explicando nada. Ajá. Yo pucheo todo el tiempo. Claro. Claro, acá uno de mis compañeros de trabajo comentó el chat y puso la uva con mayonesa fue una experiencia sensorial a la que solo acceden les valientes. Les juro que hubo... No recomendamos. Hubo uva, mayonesa y... ¿Fue tipo mayoliva? No, no, era mayonesa. ¿La puedo pero decir así? Así me auspicia para siempre. ¿Soy una nutricionista? Te amo, Natura, te amo. Basta, tira más. Chicos, basta, porque nadie nos regala nada acá. Sí. Bueno, pero que uno con soñar no pierde nada. Si hay una nutricionista mirando del otro lado, se veo. O sea, así como viene Tecnoful a cumplirnos el sueño de acompañarnos en este proyecto, ¿quién te permite, o sea, por qué no voy a soñar a con que venga sí, también? Lo vamos a nombrar. Sí. Tecnoful recordemos Shop. Me lo siguen en Instagram. Se viene el sorteo de Tecnoful. Sí, a Tecnoful 7, Shop. Se tienen que quedar acá porque Tecnoful si no, Shop. Se quedan fuera del sorteo para el Día del Padre. Regalos. Che, escuchen la que me pasó una vez a mí. Estábamos comiendo con mi abuela en un restaurante afuera, en otro lugar. Pasa que me van a boludear. Yo ya la vengo a venir a esta. A ver. Tengo y si, miedo si sos boludeada, un poco si sos digno para la boludeada. Tengo miedo de... Estamos en Orlando con mi abuela, comiendo con mi tía y demás. Disney, sí. Yo habré tenido en ese entonces 14 años, aproximadamente. Y las ribs... Costillas para los que no viajaron a Orlando. Costillita de cerdo. Costillita de cerdo. Igual acá, acá en el Pedro Centeno, Pedro Centeno y Rivadavia te la venden como ribs también, digamos. Ribs con barbacoa. Claro, ribs con barbacoa. Barbecue. La costillita de cerdo es imposible comerla de otra manera que no sea con la mano. Porque sí. Más que nunca es la costillita que tiene y la carne bien pegada. Y entonces, en un restaurante bastante importante, qué sé yo, en una yo empiezo a agarrar con la mano y mi abuela... Ay, Agustín, qué grosero que sos, ¿no ves que estamos acá de viaje? Que pin, que pan, perdón, Agu, que te estoy imitando. Y demás. Y en un momento, bueno, sí, está bien, Agu, le digo yo. Yo ya estaba entregado, ya me había comido medio costillar de cerdo. Ya tenías la mano en la masa. Escuchá, termina todo esto, viene la moza y me trae unas toallitas calientes. Claro, era el código para... Y me dice, y mi abuela dice, ay, señorita, disculpe, todo en inglés. ¿Para qué son estas toallitas? Y dice, no, porque ustedes, los latinoamericanos, sabemos que comen la costilla con la mano, entonces, ¿para qué? Entre costilla y costilla se secan las manos. La mirá a mi abuela como diciendo, ¡toma! Fue uno de, me dio mucha satisfacción. Momento de satisfacción, ¿no? Claro. Pero para mí es recontra, vale. O sea, se habilita. Cuando es costilla y más de cerdo se está habilitado. Andy te va a decir que no, que no. No, yo la cirugeo, o sea, hago una cirugía pero, como bisturí, ¿viste? Y saco todo, la dejo pelada, pero todo con cubierto. Yo también opero la comida, Andy. ¿Viste? Pero este tipo de cosas no, tipo pizza, sándwich, eso con la mano. No. Pero me pasa que no me gusta el morrón, o mejor dicho... No me gusta la textura del morrón, re complicada la piba. Sí. Y cuando veo morrón en comidas, agarro con el tenedor y empiezo ahí a escarbar, tipo granjero. Sí, bueno, pero eso no está mal tampoco, me parece. Gracias, tengo la aprobación de la U. Sí. ¿Me pasó una gomita mía? Estamos celebrando el cumpleaños del señor Andy Francia y de nuestra productora. Quiero abrir esto en cualquier momento. Se va a seguir celebrando porque después tenemos programa. ¿Sí? Continúa la programación de Fama TV. Muy bien, sí, en el día de hoy. Con señal de prueba. Con señal de prueba. ¿Hasta qué hora va señal de prueba? Hasta las 22. Hasta las 22 horas. Sí. De 20 a 22 se quedan porque señal de prueba también va a estar celebrando el cumpleaños de Guille. De Guille. Exactamente. Vos sabés que me había quedado con algo de un tema anterior. Esto. Retomo. Vos, amiga, te miro a vos, José. A ver. Dijiste algo que juntan plata con sus amigas para darle a... Por eso quería... Para comprar el regalo. Para comprar el regalo. Pasa algo que en mi laburo hay un grupo, que solamente está si querés, que somos como, qué sé yo, 15, y para todos los cumpleaños también juntan cierta cantidad de plata y te preguntan, ¿qué preferís, la plata o el regalo? El tema es que hay más que nunca el regalo depende de lo que sepan ellos, que viste, no sabés quién va a definir qué me van a regalar. Pero yo quedé a la conclusión y decía, en definitiva, si pedís la plata, es lo mismo que nada. Porque estás poniendo plata que después vas a recibir en algún otro momento del año. O sea, no tiene ningún tipo de sentido el regalo. Y más si es plata.
No sé si se entiende lo que estoy explicando. Sí. O sea, estás poniendo plata. Es como una estafa para piramidal. Después... Sí. No, directamente. O sea, estás poniendo plata que después recuperás en tu cumpleaños y no tiene ningún tipo de sentido. Es simbólico. Te la depositan. Perdón si están escuchando lo del laburo, ¿no? Yo sigo formando parte todavía. Pero es como que estoy en esa. Estoy es, como... es simbólico, porque si no, con esa filosofía, si no le voy a regalar nada a mi vieja, si después. Mi vieja me va a regalar algo a mí, entonces... Bueno, no me voy a limpiar el culo hoy porque total voy a cagar mañana. No, 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 pero una cosa es que te regalen algo que tenga una carga de valor de, che, mirá lo que pensé para vos. Claro, es una transacción de dinero, vos decís. Claro, y aparte, más aún porque es de una caja de ahorro a otra, digamos. No sé, me sonó raro eso, haciendo la conclusión, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿alguien elige el regalo al final? En algunos sí. Bueno, es el... lo recibe de otra forma. Es raro de mierda, tío. Yo en la cooperativa de trabajo que comparto con colegas también hacemos lo mismo, amigo. Pero nos preguntamos qué queremos para el regalo. Hay una delegada que se encarga de, por ejemplo, a mí me toca a alguien. A mí no, porque yo no participo de la comisión regalos, pero las pibas que pertenecen ahí se dividen las cumpleañeras a lo largo del año y van hablando con cada una o tanteando, si se le ocurre alguna idea, ok, y terminamos, si no, pidiendo. Che, ¿qué querés para tu cumple? Y regálenme, no sé, unos botines de fútbol 5, dale, joya. A una de las pibas fue así. O regálenme una bata tipo de plush, dijo otra de las pibas. Dale. ¡Qué buen regalo! ¡Qué hermoso! Sí, bueno. Nosotros lo que hacemos es que tenemos un grupo de WhatsApp que estamos todas, pero a medida que se viene el cumpleaños de una, se la elimina y así se va agregando y eliminando al siguiente cumpleañero. A ver, ¿cuántos grupos tengo que se llaman cumple? Yo creo que el regalo, mientras buscás, amiga, el regalo tiene que ver con la palabra sorpresa también, me parece. A mí un poco. También me mirá, parece. Mirá la, cantidad de, mirá la cantidad de grupos de regalo que tengo. Por ejemplo, yo soy posta, soy buenísima mirá haciendo eso, regalos. Boludo. Una locura, mía. Una cantidad de los regalos. Claro, o sea, no ponele, en ese caso, cuando nos juntamos así para regalarle a alguien, soy muy buena eligiendo, claro. Por más que no conozca tanto a la persona, soy muy creativa para hacer regalos. Eso, bueno, eso y es clave. Y a veces cuando me dicen... no, quiero estar el cosillo. Yo te iba a regalar algo mejor, pero bueno, dale, te lo compro. Pero me parece eso. Creo que la idea es que cuando te lo dan, en el momento en el cual te lo dan, mano a mano, es tu cara de sorpresa. Me gusta no la puedo sorpresa, creer. Sí. Yo creo que el regalo viene, el auténtico regalo viene por ahí. El concepto, me parece, regalo viene por ahí, por el lado más de la sorpresa. Igual ponele, yo siento que muy poca gente me conoce tanto el gusto como para hacerme un buen regalo. Pero ni cumpleaños? Mi propia madre. El único que me hace buenos, o sea, que no sé si buenos regalos en el sentido, pero repito, no es de precio, sino de que realmente sí, a mí sí, me sí. guste. Es mi papá. Esa persona... ¡Ah, bien! Sí, él por sí. eso te está costando ahora lo sí, del domingo. Sí, bueno, sí, acá sí. en los comentarios dicen, me gusta pensar el regalo como algo que te una a la otra persona. Tipo, claro, como, re. ¡Ay, qué lindo hace eso! Hace la diferencia. Chicos, cosa, hablando todo. De unir, una vez un novio muy grave esto, muy tóxico, el que me robó el celular, me regaló... Para mí, ¿cuántos novios tuviste? Pues tres. Yo no sé si... O sea, así, real, con sí, familia, sí, tres. Con familia, me encanta porque es un buen dato con presentación de para familia. Ver qué tan novio fuiste. Un parámetro. Bueno, nada, es el que me robó el celular. Me regaló una cadenita con, atentis, un candado enorme, el pedazo de tóxico. O sea, ¿no les hace ruido? ¿El candado cerrado? Simbólicamente. Cerradísimo. Sí. Mi mamá cuando me vio eso me dice, Josefina, esto es terrible. Qué rápida que está. Bien tu mamá, qué rápida bien que paz. Está la mesa técnica bien hoy. Paz. Rapidísimo. Che, fue como un sos mía. Estás acorralada. Literalmente fue sí. eso. Te pongo candado y fue lo tiro eso. en el mar, ¿viste? Qué turbio. Rari. Una sí, persona turbia, persona turbia. Y después algún día voy a seguir contando cosas más turbias todavía de esa persona. De a poquito se va a ir revelando. Mi novio con su grupo de amigos se regalan un barril entre... o sea, van pagando un barril el grupo de amigos, pues son como 15. Y son 15 vagos escabeando. ¿De 50 te representa, o 30? De 50. De 50 depende, sí. En realidad depende de la cantidad de pibes que asistan claro. al cumple. Porque por ahí van 7... y comprar uno de 30, pero si van todos, compran uno de 50. Entonces te aseguras que por lo menos la bebida de tu grupo de amigos está cubierta para tu cumple. Bien. Te, claro, te solucionan claro, un dolor de eso. Cabeza. Sí, está sí, buena sí. la no, tradición. No tiene lo de la sorpresa, pero sí, tiene solución muchísimo. De problemas. Sí, sí te agilizan sí. un trámite. Está bárbaro. Bueno. Mi viejo hacía eso. Mi viejo me regalaba para todos mis cumpleaños. Ahora no me regaló nada. Me regaló su presencia, mi viejo. No me regaló nada. Ahora estoy pensando, Ricardo Flojo. Pero me regalaba también. Me regalaba barril o cajones de birra. Pero tenía un Franco Cángeles. Ay, pero es muy buena algo así para el festejo. Claro, porque era para yo sabía que la bebida la tenía cubierta. Sí, yo tengo una... Mi mamá también a veces me ha regalado esas cosas, tipo un barril o claro. algo, te ayuda. Yo tengo una pésima reacción de recibir regalos.
Es como que me encanta y como, ay, qué bueno, me encanta. Porque estás obligado a decir qué bueno. No me sale, y por más que me guste el regalo, me sale así como sobreactuado, como, ay, mirá qué bueno. Estás obligado a decir qué bueno, ese es el tema. Sí, capaz para cumplir con la expectativa del otro, ¿viste? Pero siento que no es realista, que no se lo creen del otro lado. ¿Qué? No lográs traducir tus sentimientos, comunicarlos bien. Pero en ese momento, el entusiasmo puntual que sentí por el regalo, sí, no te sale. Y ya sea que me regalen unas medias o un videojuego o algo, es como, ay, mirá, qué bueno, ¿cómo sabías? ¿Cuál fue el mejor regalo que le hicieron? El mejor regalo que le hicieron en sus vidas, eso no lo contamos todavía. Uy, no. La vida, hicieron... mi mamá. Ah. ¿Qué? Es difícil, pero... Sí, no, o sea, si nos ponemos en ese nivel, sí, obvio. No nos vamos a poner en ese nivel. No nos vamos a poner en ese nivel. No sé si es el mejor, pero una vez para un festejo me regalaron un barco de sushi enorme. Oh, ¿y sorpresa? ¿Fue sorpresa? No. Pero no importa, mis amigos estaban todos chochos. Sí, de una. ¿Cuándo es tu cumpleaños, amiga? Porque dijiste que nunca te sorprendieron. 21 de octubre. ¿Vamos a hacer esfuerzo? Para sí, porque vamos a hacer una buena sorpresa. A mí nadie me conoce, se la tiró de que nadie la conoce, sí, qué sé yo. Nosotros tenemos dos horitas por día para conocerla. Yo tengo acá el regalo. De acá a octubre tenemos un buen... ¿Con qué no fallan? ¿Con qué decís, me podés regalar esto y no fallás? Yo ya sé que en Cortopassi conseguimos unos totalmente guantes y cualquier cosa. Qué capo, Andy. Me compran algo de Cortopassi y yo soy fe. No, un mentira, voucher. Mentira, porque no nos regalan nada de Cortopassi. Cotillón. Cualquier cotillón. Nada, soy feliz con cosas de cotillón. ¿El mejor regalo que te hicieron, amiga? No, me hicieron muy buenos regalos, boludo. Una vez me regalaron una bicicleta. Tati, mi pareja, me regaló una bicicleta. Mi vieja siempre es reatenta con los regalos. Una vez me regalaron tirarme en paracaídas. Muy bueno. ¿Te tiraste en paracaídas, bueno, amiga? Eso. Sí, hace unos años. Un par de novios atrás. ¿Un par de novios atrás? Sí, un par de novios atrás. Muy bueno, muy bueno. Estuvo bueno ese regalo. Linda experiencia. Mal, la experiencia, sí. ¿Te tuviste que hacer un chequeo antes de tirarte? Yo lo tenía averiguado. Tuve que hacer una charla inicial que fue esto. Bueno, se van a tirar, van a subir en el avión. Atrás van a tener al instructor. Y las señas son las siguientes. Cuando se tiran, se ponen así, hasta que el instructor les toca el hombro y ahí pueden abrir. Listo, ese es el curso para tirarse. Así, son 5 minutos y con eso te mandan al avión. Averigüe cuánto está, claro, 50 lucas al hacerlo. Sí, vas con el tipo atrás. Está bien. 50 lucas al hacerlo. El otro día averigüé acá en Esperanza. ¿Estás por hacerlo? ¿Eh? Y estoy... Tenía ganas. Yo recomiendo. Sí, para que haya, amigo. ¿Hiciste para que haya alguna vez? ¿Es lo que haría? ¿Es algo que te da miedo? Hice algo bastante más loco, que fue filmar parte de un documental colgado desde la plataforma donde saltan los paracaidistas. ¡No! Sobrevolando sobre el río Paraguay. Bueno. En el amanecer, unas 6 horas de vuelo. ¿Y sensaciones? Un cagazo. Algo, ¿qué tal salió el docu? ¿Cómo? ¿Salió piola el docu? Sí, eso se emitió por Telesur hace todo muchos años. Todo movido, desenfocado. No, un poco sí, hasta que aprendí cómo... Pero fue muy intenso. Sí, pero ¿lo harías de vuelta? Tiré... Mil veces. De hecho, tengo muchas ganas de manejar aviones. Sé que puedo hacerlo. Ah, que pero para eso hay que estudiar, me parece, creo, ¿no? Sí, me dijeron que para manejar aviones creo que hay que... No, es muy caro, pero es una fantasía que tengo de ser piloto. Flight Simulator. Mi hermano, sí, también, ¿no? Mi hermano es piloto. Porque, sí, pero tiene la primera licencia. El más chiquito. Sí. Está piola. Sí, es por eso se dilata tanto la carrera, sí, porque tipo... Che, qué buen regalo tirarse de paracaídas, entonces. Pero a mí no tenés me que estudiar una banda de cosas, muero, que tenés que hacer un montón de análisis, bueno, tipo de corazón, eso, psicotécnicos, claro, un montón de cosas. Mi claro, abuelo sí fue uno de los que fundó ese lugar ahí de paracaidismo. Y entonces tenemos y que ir tirarnos todo gratis. Mira lo que sí te digo. Por favor, salto a la fama. Salto a la fama. Yo lo hago, yo me sacrifico. ¿Cómo no se nos ocurrió? Yo me sacrifico, claro. Ese era el nombre del programa. Eso porque no me convocaron para la época ese esa. Era el nombre. Estamos del programa, a tiempo todavía. Salto de la fama y eran los cuatro tirándome paracaídas, no, gracias al abuelo de teníamos Guille todo el concepto, boludo. La apertura del planeta. La apertura tal cual. Che, igual yo me sacrifico. Si hay que hacer un docu, yo me ah, tiro. ¿Sabés qué me regalaron muy bueno? ¿Qué te regalaron últimamente? Muy bueno. Mi señora me lo acaba de recordar y tiene toda la razón. La maquinita de soda. Ah, yo sé que vos sos un fundamentalista de una marca. Sí. A mí no me mueve en perímetro. ¿Drago? Creo o... que vos... No, la otra. Ah, la nueva. La de... Está bien. No, real. Te cambió la vida. Fieste. Porque, ¿sabés qué? Me siento como con una vida aspiracional. Una vida que no es la de mi categoría social, ¿me entendés? Yo soy una trabajadora. ¿Qué hago con la potestad de hacerme, el poder de hacerme una soda cuando quiero? ¿Quién soy? O sea, me claro, siento salió como... tan Mori, amigo, ese quién soy. ¿Me entendés? ¿Quiénes son? Estoy siempre como... rey para el vermucito. Siempre. ¿Entendés? Es casi como ser Dios. Te juro. Transformás agua en soda. Fabuloso, magia. No, sí, ese fue un regalazo. Mal.
tremendo. A mí no me movería el amperímetro, te digo. Pero ves que tenés que conocer a la persona. Tenés que conocer a la persona, por eso me digo. Me encanta la soda. Si me quieren regalar una gasificadora, acepto. Bueno, ahí ya tenemos un regalito para el cumpleaños de José. Perdón, ¿con agua? ¿Se hace agua y gas? Y chau. Y listo. Somos una máquina de mangueo, me gusta. Sí, tal cual. ¿Quieren que hagamos una pausita? Dale, sí, bueno, chicos. ¿Qué charleta tuvimos hoy? Muchos mensajes, gracias a la gente por quedarse ahí. Les recuerdo que hay que suscribirse, que viene Maxi de Tecnofull en un ratito. Vamos a sortear 3 premios relindos para el Día del Padre. Si quieren, un rato los podemos mostrar, si es que no los muestra a la hora cuando llegue. Así que bueno, bien, excelente. Y esto, síganos en Instagram y en TikTok, que estamos como @famatvok. Y si quieren mandar un audio, un WhatsApp, lo que se les ocurra, el código QR que está mirando la pantalla a su derecha, lo escanean y nos mandan un audio porque estábamos en Tarde de la Fama hasta las 8 de la noche acompañándolas. Puedes encontrarnos como Fama TV OK en todas las redes. Suscríbete a nuestro canal, eso es mucho muy importante. Y no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. Fama TV, comunicación alternativa. Dobby, el de Harry Potter. Yo le dije... ¿O Frodo? No. ¿Sabes quién tiene un aire a ese? No. Demis. A ver, Demis, ponete la oreja. ¿Sabes que Demis tiene un aire a ese? Ey, te juro por Dios que lo pensé hoy antes de... Ey, a ver. Amiga, lo pensé hoy cuando llegué. Dije, es el de Narnia, el primero que le aparece... Este. Sí, tiene un no sé qué. No, parece... Pará, no. El nenito, el de los... Son para escuchar mejor, chicos. Todos los jueves, a las 20 horas, Lara, Jonás, Cristian, Mati y Guille hacen Señal de Prueba. Solo por Fama TV, comunicación alternativa. Sueño que corro muy rápido, pero impulsándome con las manos en el piso. ¿Cómo la llamada? Animal. Tipo animal. Ay, no. Tipo animal. A ver, mira, te muestro. Ah, está bien. Sí, tiene sentido. Pará, se me viene una película a la cabeza. Me muero de miedo si te llevo a ver correr así, pero a mí. Por la calle voy corriendo. Muero. Le doy tres al hi-hat, saltan como popcorn. Los
acojo del horno, homo, hostel, home, confronto, lo dejo en Soul Club. ¿Qué? Niña de UK que son textos de Compton. Respondo lo que pongo en un bolso con doble fondo. I'm messy, missing, keep thinking this shit is easy. I'm a paper shake delicious, the pressure hurt the lesson. Word, tengo el park inside my pocket. Soy el pork en partes broken. Traje cold hands, I'm not joking. ¿Qué? Lo hago por la casa, for my mama. Vi el sol en forma propia, sunrise en su sombra, drogas en su sunrise. Don't price por la mierda en la que invierto horas. Por dentro no estás sola, suplico ese millón que me pertenece. Pese al shock, un show y me llora. Vi el sol de un show más antes que el time sea short. Ojo, no hay fallo en los pasos con cachos de esta show. Night, me hallo en world hard, dejando forma. Did you tell me, nigga? Yeah, you don't want this battle, what the fuck is my name? Don't let me time around my neighbor, no me busques, I'm popping. The future behind your glasses, me encanta como lo hace. Parte el sample, plan de base, yeah. You don't want this battle, what the fuck is my name? Don't let me time around my neighbor, no me busques, I'm popping. The future behind your glasses, me encanta como lo hace. Parte el sample, plan de base, world up. Fresh, yeah, niña de Ukraine, fake, yeah. Cargo storage, Blu-ray, so pay, takes, yeah. Okay, preguntan who she, finesse and dressy. De rejojo apunta Lexi, so let me see. Me alejo del cipiel, quemo my medicine. Vi su reflejo en un sitio, sexy de su kiss. Subí los BPM pa' ser la MVP. Te paga el VIP, fácil la síntesis, baby. Es simple, sí, si vive así, agarre. Más de parque que pare, más de cypher que battle. Más de hacerse valer. Man, I don't care what you thinking about it. Si la actitud pa' tu crew, malero. Para mi madre, homie, esto lo hago for me. Salgo a buscarlo for real. Tu baby pendiente al phony. Sorry, solo le importa el money. Acá no hay forties ni honies. Only a street thing que enfrenta a la Sony. Saben que ni son así. You don't want this battle, what the fuck is my name? Don't let me down around my neighbor. No me busques, I'm popping. The future behind your glasses. Me encanta como lo hace. Parte el sample, plan de base, nigga. You don't want this battle, what the fuck is my name? Don't let me time around my neighbor, no me busques, I'm popping. The future behind your glasses, me encanta como lo hace. Parte el sample, plan de base, world up. Pain my brain, this kick sanding in the head, babe. Me fui con si diste, dejé my slim de haze. Word. Entró como Lilia, saqué su prenda en etiquetas nuevas de Van Williams, que suena brilliant. Rob the most, wanna box and fill. Libra mi firma, fibra, arriba, gira, Redman Zilla. Tasty de la kid, my night, espira en el ranking. Pila de practice, mártir en vida, táctil, mira. Lips lie like an ice cream de vanilla, skin. A veces que me noto, observas el que mate, cuida, babe. Sigo escribiendo en el patio con las manos frías. Just pull over, informa with my niggas, you know me. Vos sos el que se guarda la propia. Camino entre la borra del coffee, sirviendo. Did you wanna meet? Mi brand de silo bien, visión de cíclope, recíclope, ciclo de mi tipo fresh. Me bajé en Madrid y abrí la más de abril. Antes de salir le dije que la beba es. No te jodo, homie, voy a comer de esta shit. Vi el futuro en su piel blanca y en sus ojos green. Me bajé en Madrid y abrí la más de abril. Antes de salir le dije que la beba es. No te jodo, homie, voy a comer de esta shit. Vi el futuro en su piel blanca y en sus ojos green. World, finding the knowledge, browsing the color. No me alcanzan los soles para alumbrar tus flores. De los peores rincones me salen flores. No me vengas con tu kit de errores. I'm selling in bole. Hey, yo, wake up. Pay my cards, pay por paper. The art game, have great bars. Up the bass, man. Amazing eyes, ven si imbécil da pasos de Air Max. Le di mi remera más rapper pa' que duerma. Listen that, faggot. Acá la Chan Chucky. Pasan por tu tapia el gratis. Buscando el paqui del parque. En parte de poner en practice. El papi del lápiz, writing aromatics. Peleo con beat de rusos, me siento Rocky. Kid. Pienso más mis líneas que sus curvas. Me quieren vender la caipirinha sin pulpa.
me hiere y no siente culpa. Agrupa un salud, vaya junta, puta, na upa, ok. Me bajé en Matrix, abril, la más sube a Brill. Antes de salir le dije que la veo ahí. No te jodo, homie, voy a comer esta shit. Y el futuro, su piel blanca y en sus ojos real. Me bajé en Madrid y abril, la más sube a Brill. Antes de salir le dije que la veo ahí. No te jodo, homie, voy a comer esta shit. Y el futuro, su piel blanca y en sus ojos real. Santa Fe ciudad, niño, take your practice, boy. Yes, sir, Double MC, de que estabas en el ritmo, nigga. Acacia Records, and it's a good time, man. Shake it. It's a little bit of a life, ah. Mi paz respira, es un guía aparte. Parte de esa gitana que ilumina sin diamantes lilas. Al final de la fila, escuchaba al Master Dilla. Soy de Vince Carter con auspiciante de Canterbilla. Doy mi propio servicio de rendición. Visión en cambio, sus labios de bendición son. Ajusto el marco en tacto de petición. Y me respetan los black boys por ser un blanco en extinción. Soy un dios con bloc de notas. Se agota mi cuerpo y sonrío por lo que toca, niño. Bocas flojas son el lío del entrecopas que abordan el caudal del río que lleno en tres gotas. Compro el audio en auditorio modo 90s. Controlo el bolo como Kyrie. Cargo transitorio, un odio fácil cuando camino entre logros que evaporo with my Nikes. Algo que transpires with my jughead. Par de caps están al filo de mi campera. Fast fella sabe que el feeling está afuera. Que no quiero un Panamera entre palmeras. We back behind taxes minimal en critical facts. Más shit espiritual, lo buscan sentir igual. Mi química es en cintas de Kendrick y Nas. Packs en Tetrix, decks sin delimitar frío de clima.
Timberland. Saco pics de clips, me pide eclipses grises, dividí la bisectriz. A negratas me dicen, please, me pasa la prisa. En superiority es simplicity. Levito encima de su chemistry, I keep the stream. La obsesión decepciona a my home. Black moments, buen presión al mastón. Los busca por discovery. Grabo un disco sin cover y corregí errores que me sometí. Se lo prometí a The Flawless Team. All the peoples come around, police come around. Tantos quieren ser story. Sentí el aroma, situaciones. Y ahora sé muy bien cuando se ponen ugly shit. All the peoples come around, police come around. Tantos quieren ser story. Listen that. Sentí el aroma, situaciones. Y ahora sé muy bien cuando se ponen ugly, niño. Take your practice, boy. Saluda a tu dad, sin dudar, brain. Estoy sangrando y sintiendo en cada instante el punto clave de mis llaves para no desarmarme. Si tengo fuerzas y el apoyo de mi gente que sí sabe valorarme y eso hace que me pare. No hay barreras en la mente que no sepan de un escape pa' los males. Cuando trascender es buen paisaje. Son 40 las preguntas en mi habitación. Una sola respuesta me dice que no pierda la pasión. Confiando en mis versos como en cada movimiento. Lírica transparente con un flow consciente. No me creo en esos cuentos y los miedos son sus imaginaries enemies. Can you feel me? Mi loba está encerrada y a veces la herida sangra, pero en las peores somos más fuertes. Jueves de celebraciones en Tarda la Fama, por cumpleaños y porque tenemos regalitos de la gente de Tecno Full Shop. Fuertes aplausos, viejo. Mira, regalitos para... Me encanta cuando vienen con tanta bolsa. Sí, 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 que podés levantar bolsitas, que sabemos que tenemos cosas para regalar. Para Andy no hay, es el cumpleaños y no hay. Llegaste, acá el que se duerme. Llegaste tarde de la fama. El que llegó temprano es el señor Maxi. Bienvenido, amigo. Placer. Qué lindo que estés acá con nosotros. Realmente más cerca por acá. Sí, agradecerte por estos regalitos que nos traes en nuestros inicios y todos los semana, que nos has traído ya, la verdad que ¿qué nos has traído hoy? Estamos apoyando este super proyecto muy bueno. Lo vi el primer día y dije, chao, tengo que... Pará, ¿nos viste? Eso sí, quiero saber, sí, primero, sí, ¿nos sí, ves? Sí, totalmente. Sí. Nosotros cerramos las 6, de 6 a 8, así que 6 y media, arranco. No te digo que veo las 2 horas, pero 45 minutos bueno, está bastante. mi viewer ahí. Bastante. Ya nos conoce un poquito. O sea, nos conoce más él a nosotros que nosotros. Claro. No sé si nos conviene que nos conozca tanto. He visto sketch, he visto shorts ahí en YouTube. Hay unos comprometedores, así. Sí, sí, sí. No, hay un dedo, no te de chapes, cosas así. También. De Andy. Sí. Muy bueno. Pero bueno, pues, cierta vibra se siente adentro. Pero sí. La vamos a dejar ahí. Mejor. Vamos a dejarlo ahí. Sí, Max, contanos primero dónde estás y cuánto hace que estás acá en Santa Fe con Tecno Full Shop. Estamos en Barrio Gandiotti, Tuzaingó 1359, 15 años ya llevo. De barrio. Sí. Un montón. 15 años de barrio. Sí, mis últimos tres celulares, esto no es chivo real, lo acabo de conocer a él, pero mis últimos tres celulares fueron adquiridos ahí. Wow. No hubo otro lugar en Santa Fe que me dé esa calidad de precios. Muy bueno. Reclamo no hubo tampoco. Jamás, jamás, bueno. Te juro. Es más, este lo compré ahí. Ah, bueno, voy a analizar el número de serie, después lo voy a poner en la computadora para ver si mentís o no, pero enseguida me doy cuenta. Yo tampoco es chivo, pero nada, no soy de seguir cuentas de electrónica y hoy entrando para ver con quién hacíamos el sorteo, entré y lo seguía. Ay, bueno, así que por algo se ve que lo sigo, no sé qué vi, pero se ve que
algo me gustó. Algún descuento tentador, no sé. ¿Cuál es el rubro y el segmento que te gusta a vos? Porque tenemos cosmética, tenemos belleza, salud. Ah, eso, tenemos ¿qué hay todo en Tecno Full Shop? ¿Con qué nos encontramos? Porque es mucho más que solo tecnología. Claro. No, sí, sí. Estamos todo el tiempo trayendo novedades porque ya es aburrido. Si no, siempre lo mismo, meternos a vender celulares o entonces, le metemos un poco de onda a ver qué hay y nos clavamos de buen producto que no van, pero bueno, está bueno mostrarlos, está bueno la interacción y meterle, digamos, a novedades. Después andan. Está bien, no hay que quedarse. No, para nada. No hay que quedarse. Es aburrido, si no. Che, Maxi, tremendo cómo, me imagino, se ha acrecentado el laburo en cuanto a ventas post-pandemia con todo esto del streaming, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, gente que se quiere equipar para él solo, quizá para su casa... explotó. Sí, sí, la rompimos. Lo que fue la pandemia, cuando apenas tuvimos el permiso de circulación, me acuerdo que era algo similar, ¿no? Era permiso de circulación. Sí, 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 los primeros permisos que te dejaban. Era micrófono streaming, auriculares, pero era aro de montones, sí, teníamos alrededor de 80 auriculares gamer, me acuerdo. Ahora un poco menos, bueno, ya se equiparon, digamos, ¿no? Ya los tienen ahora, hasta que se rompan, sí, no van a volver. Vendemos buena calidad, 6 años va a demorar en romperse esa cosa, pero bueno. Sí. sí, y la rompió todo desde los chicos de 12 años, 15, 18, metiéndole los padres yendo a apoyar a los chicos, a los hijos, increíble eso. Sí, ¿cuántos sí, estudios sí habrán armado ustedes? Sí, ¿cuántos estudios armó Tecno Full Shop, no? Además del nuestro, por supuesto. Cualquier cantidad y marchan y andan bien. Algunas veces nos mandan fotos, ¿viste? De cómo le está quedando el estudio. O sea, que el equipito. El que quiera equiparse su casa, en una habitación que tiene ahí, tiene ganas de empezar a streamear, tiene ganas de empezar a hacer contenido, va a Tecno Full Shop. Yo voy a Tecno Full Shop. Che, Maxi, escuchá, necesito armarme esto. Haceme un presupuesto de lo básico, de lo necesario. O sea, también les puede dar una mano en eso. Sí. No solamente es que vayan y te pidan directamente el producto, sino también de, che, guíame de cómo lo armo. ¿Tú sabes que la que pienso? Creo que también con la cooperativa hicimos lo mismo. Y vos no fuiste a asesorar. Puede ser que yo, puede ser algunos hace chicos. Eso que vos estás diciendo. Claro. Sí, eso sí, se sí, hace, sí. Amigo, ¿no? Sí, eso es el asesoramiento. Pero todo parte del presupuesto, o sea. La primera pregunta que hacemos es el presupuesto. Y sí. Va todo por ahí, no es lo mismo tener 200 que 800. Pero claro. En base a esa plata se te arma igual. Esto. Te okay. Va a armar algo bueno igual, pero va a depender del bolsillo. Sí, sí. Y sí, obvio, esa es la aposta, sí. Que se vayan ajustando. No es lo mismo porque hay... diferentes marcas son muy caras algunas cosas, ¿viste? Sí. Un auricular de una marca determinada te compra capaz que auricular mouse teclado de otra marca que va a funcionar perfecto. Sí, o te puedes ir equipando a poquito. Yo en su momento, yo empecé a streamear en casa hace algunos años. No duró tanto, pero por lo menos me equipé. Pero viniste acá. Pero, y claro, ¿eh? Terminé acá. Y iba comprando de a poquito, qué sé yo, primer micrófono y así distintas cosas. ¿Cuánto sale aproximadamente precio, un presupuesto promedio para armarte en tu casa? ¿Tenés un cálculo ahí estimativo? Hoy lo que te está arruinando un poco el bolsillo son la CPU, digamos. PC. Claro. Las PC te está dejando un poco fuera para arrancar, digamos. Pero ese es el si filtro, ya tenés digamos. La compu, si ya tenés una compu en la cual podés streamear o por lo menos podés prender... No, menos de 100 mil pesos ya te armás de todo lo demás. Auriculares, un buen micrófono, teclado mouse. ¿Y qué más me está haciendo falta? Sí, no. Máximo no. Algún cablecito o un arito de luz. Unas tiras LED, si querés, para el fondo, para meter un poco de onda ahí al setup. Y después nada más. La CPU lo que te deja un poquitito ahí, que complica, que meter cuotas o algo. Porque sí, eso sí, está bastante, subió mucho, ¿no? Ese tema es complicado. Si no pensamos ni siquiera en placa gráfica, que por ahí algunos no editan los videos, lo suben así crudos, no pasa nada, va... Pero che, si no buena data, porque un montón de gente que quiere hacer esto realmente, que quiere estar comunicando, mucha de nuestra generación que realmente sintió esas ganas, vio que un montón de personas lo estaban haciendo y dijeron, ¿por qué no yo? Y empezaron a asesorarse de esa manera. Así que el que quiera hacerlo y todavía no tiene, va a Tecno Full Shop, el asesoramiento de Maxi, y se equipa. A mí me está matando la curiosidad. ¿Qué hay en esas bolsas? Yo iba a preguntar, por favor. Acá tenemos... parlantes y dos relojes. Ay, me gustó el sonido de fondo ahí. Vamos, ¿cómo está el tema de los relojes? Parlante, lo voy a mostrar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a mostrar. Este parlante va para todos. ¡Facherito! Está bueno, mira, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo porque tiene facha. Sí, un espectáculo espectacular. Ah, el parlante del mono, está bueno. Es un parlante del monito ahí. ¡No!
Ay, miren. En realidad es para chico, por eso tiene una foto de un bebé acá. El volumen está controlado para que... Es para el niño interior, de última. El volumen está controlado porque si el nene se lo pone en la oreja, no, ay, no lo chicos, satura. Ay, chicos, tiene no como que... sí, como una texturita suavecita. Muy no, bueno. Lo amo. Está bárbaro para darme salud, para todo. Che, ese entonces lo vamos a sortear en el día de hoy. Ahora en un ratito nada más. Sorteamos cuando ustedes quieran, lo sorteamos. Che, ¿cómo está el tema del reloj? Para los que hacen actividad física, para los que no, para los que quieren. Es increíble. El smartwatch sí llegó porque la verdad que te... En la post-pandemia también ayudó mucho. Ahí impulsó porque tiene todos los sensores. Sensor de presión, oxígeno en sangre. Ah. Ya la gente adulta se lo está llevando directamente para censarse todo el tiempo. Claro, un monitoreo constante. Hacerse un chequeo constante. Claro, te tira la aplicación a fin del día y vos sabés cuánto oxigenó tu sangre, digamos. Y te das cuenta si por ahí disminuyó. A las 4 de la tarde, decís, bueno, ¿qué hice a las 4 de la tarde? Bueno, tal cosa. ¿No? Es muy funcional, increíble, ¿no? Es demasiado funcional. Y te evita, papá, estás medio acelerada. No, es por esto, listo, chao. Sincronizada, tira calendario, te acordás la fecha de cumpleaños, alarma. Todo, lo armás ahí. Salí a correr, todo. Smartband, esto típico... mallita, digamos, si ustedes tienen, porque la verdad que nosotros somos no, mundo. ¿Vos sabés que no uso reloj? Yo no tengo odio usar cosas en los brazos. Ay, ahora también, podría no empezar uso, a usar un reloj. Yo me lo puse para venir acá. Excelente. No me lo pongo. Che, muy fachero. Lo único que tengo es, mirá, contra la envidia de... Muy bueno. ¿Viste? Todavía lo tengo. Y eso se conecta con el color rojo también. No es por nada. Decí que los queremos mucho y lo vamos a sortear para ustedes, porque esto hasta me combina. Che, mirá lo bien que te queda con la camperita, amiga. ¿Cómo te explico? El mismo color de la mina con la pulserita. No, le cambié las mallas, todos los colores, salí con eso. Che, quiero repasar un poquito más de con qué nos encontramos en Tecno Full Shop. Todas estas cosas para streamear, por ejemplo, están. Tenés relojes, tenés parlantes ahí para... Sí. La montones. Chicos grandes para música, para una fiesta, para lo que vos quieras. Sí, de todo ahí. Compu, celulares y más allá de tecnología, ¿qué más? Tirá lo que vos quieras ahí. Te voy a decir. sigan, a ver. Ahí... Brocha, bueno, eso no lo sé mucho yo, pero sé que están, digamos, brochas de maquillaje, están las cabinas de uña, tornos para la uña. Bueno, eso también se usó mucho en pandemia. En pandemia. Muchísimo. Ahora aflojó un poco, pero porque ahora la chica, o también los chicos, bueno, quieren ir al lugar a hacerse, digamos, las uñas. Antes se las hacían en su casa o jugaban un poco. Ahora joysticks prefieren salir. Para gaming algo... De todo, ¿eh? De a montones. 8 botones, 16 botones, listo. 32, anda, Andy, por 30 favor. Botones, no sé cuántos hay. Andy mañana se despierta y se va a Tecnofull. Sí, metele ahí. Tecnofull Shop, recordando dónde estás. Ituzaingó 1359. Y aparte de barrio, ¿no? Candioti. Ciudad de Santa Fe. Sí, chiquis, vengo al centro. Sí. Perdón, los corto, porque están preguntando cómo participar. Para participar tiene que estar suscriptos al canal de YouTube de Fama TV, por donde están mirando ahora click mismo. Click suscribir ahí abajo, dale. Seguir en Instagram. No Full Shop en Instagram, seguir a la cuenta de Fama TV en Instagram y el sorteo se hace a través del vivo de Tecno Full Shop que está sucediendo ahora mismo. Así que siguen esas dos cuentas, se suscriben a Fama TV OK en YouTube y ahora él va a hacer los tres sorteos para los tres regalos que tenemos. Ok, genial. ¿Masajeadores? ¿Masajeadores? ¿En serio? Sí. Oh, hay todo. Es una fantasía que tengo tener masajeador? Uno. Estaría bueno hacer el programa con un masajeador. La próxima les traigo un masajeador, pero para la silla, de eso que tienen para respaldo y para la cola. Luis usa ese. Y para Luis usa ese. Sí, todo. Vibra, te hace eso tipo necesito. Shitsu, algo así se llama, el tipo de masaje japonés o eso chino. Eso necesitamos. Yo paso todo el día delante de la compu y la espalda la tengo media pelmazada. Sueño con una cosa sí, igual que termina me masaje. El día, o sea, porque te deja muy ahí va, veando. Sí, es solo para el recreíto. Son 20 minutos que después no arrancás, digamos. Pero bueno, es cosa tuya después. Para la siesta. El problema tuyo. Funciona o funciona, digamos. Así que después de eso, no. Excelente. Che, bueno, vamos a de a poquito nos vamos a meter en el sorteo. A la gente que está mirando tu vivo, a la gente que nos está mirando nosotros, recuerden. Suscríbanse ahí en YouTube, si nos están mirando, Fama TV. Nos siguen también en Instagram, @FamaTVOK. Okay. Lo siguen a tecnofull.shop, así es el Instagram, ¿no, Maxi? Tecnofull.shop, así es. Sí, tecnofull.shop, lo siguen también en Instagram. Y de esa manera... Vamos a sortear en nada, en instantes, en segundos. Desde ya, muchísimas gracias por venir. Cuando ustedes quieran. Por traer nuestro regalo. Me encanta que ya sepan cosas del programa. Eso me da como que me gusta y me da un poquito de miedo. A mí me da miedo, ¿no? Sí. Pero bueno, no claramente sé. Nos tenían que ver para... Bueno, somos esto.
Esa es la verdad. Sí, no, somos lo más lindo esto. Que vine al corte, justo subí para el corte y parecía que no era el corte. O sea, parecía que seguían streameando. Claro, sí, era corta, no sé, no entendía nada. Sí. Yo veía la pantalla en blanco y negro y dije, ¿están al corte o no están al corte? Seguían charlando como si nada. Yo dije, pongo sí. el vivo, sí, pon el vivo nomás, arrancá, seguimos hablando. Y seguíamos charlando de no sé ni de qué estábamos hablando. En las primeras reuniones que tuvimos dijimos, esto va a ser muy sencillo porque si iba. Contando anécdotas, o sea, no. Sí. Me perdí en un momento. Dije, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿son profesionales los muchachos? Demasiado. Por ahí. Depende del día. Después de las 6 de la tarde, no. Antes. Profesionales del chamullo. Totalmente. Sí. Mira, te voy a mostrar un reloj este. Upa, que te lo quería mostrar porque vamos a entrar a hablar un poco del imitaciones. Ajá. No, usted no tiene relojes, pero mira. Este es igual al Apple Watch 8 Pro. Wow. Que vale 300 mil pesos. Pero mirá la imitación. Ah, esto es lo que me decías que tiene como sensores o algo de este lado, fíjate. ¿Cuál vale 300.000? El original. El original. ¿Y este cuánto estamos hablando? 20. Menos de 20. ¿Qué? Y ahí ves. Lamentablemente ninguno asume, mucho menos tenemos el original, porque si no te lo cambio no te das cuenta. A ver, yo quiero ver. Mirá, muy bueno. Te vas a dar cuenta con la aplicación, digamos, ¿no? Y con la duración. Sí. Con el concierto aspecto, pero es lo mismo. Es lo mismo, sí, tal cual. Vos te vas a un casamiento, a cualquier lado con esto y te miran la muñeca y dicen, mira. Mira, tiene un Apple este. Mirá qué bien armado, qué bien armado que está. Qué bien armado que está. ¿Ese vamos a sortear también? Sí, este lo vamos a sortear. ¡Ah, la pucha! Che. Picantísimo. Gran día para estar mirando Fama TV hoy. Consulto. Hay que estar, para participar del sorteo, hay que estar en el vivo, además de seguir. Ah, entonces, recuerden que no solo tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Fama TV, y seguir a las dos cuentas, Fama TV OK y Tecnofull.shop, sino también sumarse al vivo que está haciendo en este momento Tecnofull. Tecnofull.shop. Bueno, vamos a hacer el... ¿Arrancamos? ¿Con qué tenéis ganas de arrancar? No, deciden ustedes. El parlante. Capaz que siempre es bueno de menor a mayor. Bueno, ¿qué genera una adrenalina ahí? ¿El parlante es lo menor? Se va al monitor. Está muy bueno todo, pero diría que por valor económico, primero este, después este. Y cerramos. Okay. Vamos con el primer relojito. A ver quién entonces. Se lo gana. Primer relojito. Dale, entren. De acá se trata de. Sí. Yo voy a subir. A scrollear, sí. Así se dice. Ahí baja lado, todos los seguidores, todo lo que están mirando, los que Ay, estuvieron qué nervios, viendo. Qué nervios. Los que estuvieron participando tendrán más chances. Freno el dedo y ahí sacamos. Bueno, a ver. Hacemos el primero. Una ruleta. Una ver, ruleta. El relojito rojo. Se va el relojito para arriba, para abajo. Escuchá, si te parece cuando yo digo stop, dale, no paramos, dale. ¿Vale? Para arriba y para abajo. 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 Stop. Ahí está. Ahí tenemos Andrea Grant 34. Ahí está, agendémoslos. A ver, Andrea. Andrea Grant 34 se lleva el reloj rojo. Que no somos. No, jamás. Andrea Grant 34, entonces ya la tenemos. Sí, no sé que si no chatee ahí en el. Andrea, si estás viendo, esperamos tu mensaje en el chat de YouTube. Por favor. Exactamente, tenés que estar suscripta. Exactamente, tenés que estar suscripta, tenés que hacer toda la tarea, si no, lamentablemente no te lo vas a llevar. Y todo lo que están viendo, que ya se vayan a suscribir para el próximo sorteo que va a haber. Bien. Digamos, va a haber un montón. Claro. Mostramos el premio entonces, José, de que este, se lleva Andrea. Que se lleva Andrea. Andrea, mirá lo que te llevas por ver Fama TV y seguir a Tecnofull.shop bueno. en Instagram, viejo. Una locura ese premio. Me lo quiero llevar a mi casa. Che, bueno, ¿vamos con el parlante? Sí, vamos con el parlante. Este me gusta a mí, yo quiero el mono. ¿Vos querés el monito sí. celeste? Empezamos soy a scrollear. Dale. Para dale, arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ah, viene, sube, baja. Para. Stop. Ahí está. A ver. ¿Quién se lo lleva? Iván786. Iván786. Anotamos. Iván va para vos también. Venite para el YouTube. Iván sí. se lleva el monito. Lo anotamos por las dudas ahí en algún lado. Iván 786. Producción está anotando. Está anotando producción. Se lleva el parlante. Y atención, amigos y amigas, porque ahora se viene lo que para mí es el regalo. La joyita de la noche. La joyita de la tarde-noche en Fama TV. Son nuestros primeros tres regalos. Desde que estamos en vivo por Fama TV, en Tarde a la Fama, segunda semana, y ya mirá el relojazo que te vas a llevar. Estamos resolviendo el regalo del Día del Padre también, para algunos. Sí, igual si lo dan a uno, yo no creo que se lo da a su padre, pero si lo quiere regalar a su padre, va a quedar como un jefe. Pero totalmente. Si sos como José y todavía no le compraste el regalo a tu papá y le querés comprar algo, pásate por Tecnofull, que mirá lo que es. Bien.
ya mismo al vivo de tecnofull.shop para llevarse, ¿cómo se llama este reloj? Maxi. Watch 8. Watch 8. Ahí apareció Iván en el chat. Sí. Estamos a 7 seguidores de los 400 primeros seguidores de Fama TV. Así que si vamos un poquito y comparten y capaz se copan, por ahí viejo, llegamos. Viejo, por favor, apreten suscribir. No sean tan divertidos, hermano. No te cuesta nada, a nosotros nos sirve un montón. Te estamos regalando la segunda semana de que estás suscripto. Ya te estamos regalando tremendos regalones de tecnofull.shop. Que también los tenés que seguir en Instagram, como a nosotros. Fama, arroba Fama TV OC. Gente... Es el último regalo y es el más importante de la jornada. Tengo una gana de ser ustedes. Yo también. Comunidad. Total. No podemos, o sea, participar no nosotros. No, no podemos. ¿No? Arroba tecnofull.shop. Se meten en el vivo. Los que ya están metidos van a tener más chances. Señoras y señores, empezamos a scrollear por el reloj. La joyita de la tarde-noche en Tarde a la Fama. Para arriba, va, para abajo. Arranca, para arranca, para arranca, abajo, arranca, para arranca. Para arranca, arranca. ¡Stop! ¿Quién se lo lleva? Mika Sosa 3. Mika Sosa, mira vos. Sosa 3. Puso un mensajito, puso. ¿Qué dice Mika? Micaela puso ella misma. Ah, ok, Micaela se anotó. Mika Sosa, entonces, la ganadora de el gran reloj que nada tiene que envidiarle al Apple Watch. Claro. Y todos los que están suscriptos, que se sigan suscribiendo porque esto lo vamos a volver a hacer. Exactamente. Ah, papá. Ya están avisados. Sí, avisadas. se viene más Día del Niño, Día de la Madre. Vamos a meter. Todos los días vamos a hacer algo. Che, Maxi, realmente muchísimas gracias. Felicitaciones, principalmente porque no es sencillo tener un emprendimiento tan prolongado en el tiempo. 15 años hace que están. 15 años. Es un montón. Sí, sí. Felicitaciones por eso. Institución. Felicitaciones principalmente por eso, que también con viste que uno nunca sabe más lo que es el país y demás, y bancarla tanto tiempo no es nada fácil, así que felicitaciones también por eso y gracias por estar acompañando y venir a divertirte un ratito con nosotros y jugar con nosotros gracias aquí en Tarde a la Fama. Vamos a un corte y nos reencontramos seguramente a la próxima. A la próxima. Dale, dale. A dar una vuelta, pero si así va a ser, decime que no te molesta. Te esperé por si pasabas a la siesta. Cada vez que te acordás, volvés a mí. Solo cuando te acordás, volvés a mí. Santa Fe. Sensación térmica nostálgica. Otra vez que me quedé sin la salida y sin la vuelta. Hoy no te acordaste, mañana te espero en la puerta. Acordás, volvés a mí. Solo cuando te acordás, volvés a mí. Hoy me encantaría que me lleves a dar una vuelta, pero si así va a ser, decime que no te molesta. No te molesta. No te molesta.
tus amigos me reentienden cuando digo que no sé qué hacer. A veces me olvido, pero pasa muy seguido y no la paso bien. Todos en la fiesta saben cosas tuyas que yo todavía no sé. Quiero estar segura, pero creo que con vos eso nunca va a ser. Quiero volver a dormir con vos en el remis que hace un rato llamé. De verdad espero que el alcohol no arruine todo como aquella vez. Otra vez hiciste todo lo contrario a lo que prometiste ayer. Y otra vez termina en que a la noche mis temores vuelven a crecer. Cuidarte a vos o cuidarme a mí. No sé si cuidarte a vos o elegirme a mí. No sé si cuidarte a vos o cuidarme a mí. No sé si cuidarte a vos o elegirme a mí. Acerca a consolarme en el baño y no sé quién es. Yo casi ni hablo, pero me cuenta que lo mismo le hiciste a él. No sé si me duele más estar ahora pensando si vos estás bien, o saber que para mí sos única y yo para vos una de cien. Final de Tarde a la Fama, amiguitos y amiguitas que están del otro lado. Suscribir si todavía no le dieron suscribir, por si no le quedó claro. Porque estamos a punto de llegar a los 400 si es que todavía no llegamos. Y es momento de una de las columnas más calificadas que tiene la mesa de Tarde a la Fama. Así me pongo. ¿Viste? De la licenciada. Para la señorita que hoy tuvo un día del orto, pero desde que arrancó el programa ha cambiado su día para bien. ¿Fue así o no? Perdón, o menos. ¿Sos la única licenciada de todo? Sí. Sí, somos una manda de fracasados. Somos unos todos unos fracasados menos ellas. ¿Ya sos licenciada? No te... Yo soy técnico. Bueno. Yo también soy técnico. Yo también soy técnico. Técnico. Técnicos somos todos. Bueno, pará. Nosotros somos técnicos radiofónicos. Yo en producción radiofónica igual. No, audiovisual. Audiovisual. Yo soy técnica radiofónica. Y le un traguito, y le un traguito de agua. Como que si fuera igual más, estamos más solo a medio, media procrastinación de terminar el tip. Si quisiéramos. Nada más. Y si seguimos así, vamos a terminar procrastinando mi... ¿Cómo es? No. Bueno, vamos a posponer mi columna si seguimos así. Así que, chicos, vamos al grano. Mira para Medi, viejo. Es ella la que satura. Sí, sí. No me grites en el oído, por favor. Ay, perdón, amigo. Todo tuyo, amiguita querida. ¿Todo mío? Bueno. Hoy vamos a hablar de algo que, mira, justo la columna anterior no es algo que, no sé si no, que no consumo tanto, pero a la columna anterior hablamos, del arte reflejado en la moda y tal vez es algo mucho más difícil de poder usar. Y el día de hoy es algo que soy full consumidora de esto, así que lo voy a hablar desde, no solo desde... desde el placer y desde lo que genera tanto a las personas, a la industria, al medio ambiente. Nada, sino también como desde mi experiencia. Bien. Así que hoy va a ser un poco menos de zaraza y más... Ajá. Más técnico. No, desde claro, el corazón también. Claro, punto, al revés. No tan técnico, sino más desde el corazón acá, como dice mi compañero. Soy hincha del slow fashion. Ahí está. ¿Qué es el slow fashion? Vamos a traducirlo. Es moda sustentable, básicamente. ¿Conocen? No. ¿Cómo? Pero para slow de lento es. Slow de lento, no porque es... No es moda para gente lenta. No. Es la contracara del fast fashion, que vendría a ser moda rápida, que es la industria típica que ya, bueno, la otra vez la nombramos, que ejemplo acá en Argentina, Avellaneda, pero sin irnos, o sea, si nos vamos más lejos, marcas más conocidas, Nike, Puma, Adidas, o sea, nada. Okay. Marcas... conocidas que producen en masa y que lo único que hacen es intentar abaratar sus precios, por así decirlo, con el famoso talle único, que es la verdadera forreada, por así decirlo,
que no respeta la ley de talles, que nada, que contamina muchísimo, porque al ser, es así, la moda rápida, el fast fashion, que es lo que usualmente todos consumimos, porque claramente yo también consumo fast fashion, miren, ahí están las dos diferencias, al hacerse tan rápido, digamos, con tantos procesos de producción, se utilizan muchísimos recursos, desde maquinaria, luz, hasta ahí es de donde viene todo lo que es la explotación laboral, los talleres clandestinos. Entonces, lo que el slow fashion intenta representar, por así decirlo, es la contracara de esto y ver la moda desde un lado mucho más ético, mucho más respetuoso, tanto para las personas, para el productor, para el consumidor, para el medio ambiente, sí, a eso me refería con las personas. Bien. Y bueno, nada, es mucho más ético. Mira, Guille, ¿podés volver ahí al cuadrito que...? Está bueno ese cuadro. Sí, está bueno, así lo repasamos. Mira, por ejemplo, economía lineal, que esto vendría a ser la base, lo normie, por así decirlo, el fast fashion, que es toma la materia prima, la hace, la consume y eso va directamente a la basura. La descarta. La industria textil es la segunda industria más contaminante de todo el planeta. De todo el planeta. Todo lo que nosotros consumimos y que, por así decirlo, pasa de moda y literalmente lo tiran a la basura. Qué contradictorio que es, amiga, en el sentido de que cuánta gente le falta ropa y la cantidad de ropa que se tira. Lo mismo pasa con los alimentos igual, no me acuerdo nada. Pero fíjate vos, la cantidad de ropa que se tira y cuánta gente que le falta, que pide ropa permanentemente. Totalmente. Me perdí. ¿Podríamos decir que andar en pelotas ayudaría a no contaminar tanto el medio ambiente? Sí, ayudaría totalmente. Estaba repasando la propuesta. Es verdad, volvamos al cuadrito. Estaba repasando primero el que no va. Ajá, esto iba a decir. Después del COVID, sí. No sé si se dieron cuenta, no sé si intentaron comprar algo en pandemia, pero muchísimos pedidos fueron cancelados por una cuestión de organización, de que, a ver, por otros excedentes, por terceros, a eso voy, pero muchísimas producciones que ya estaban listas fueron totalmente desechadas. Hay países tipo Bangladesh que están completamente contaminados, todas sus costas, sus ríos, absolutamente todo montañas de basura, de ropa, de textil. Mira, Guille, hay en la carpeta que se llama Sustentable. Producción en vivo. Miren, eso es real, chicos. Claro. ¿En Chile no tienen un basural de ropa así? El año pasado había visto unos documentales que mostraban uno de los basurales más grandes. ¿Es más barato tirarlo que donarlo o por qué eligen ese camino del mal? Creo que es el ciclo de la industria, no por... Sí, yo creo que es por la facilidad de decir, ahora no se quieren tomar ni los 5 minutos de decir, bueno, a ver a dónde lo puedo llevar. No, basura, basura. Sí, es más fácil tirarlo que darlo a alguien que lo consumismo, necesita. Chicos, básicamente. Como hacen el capitalismo en el que vivimos. Los lugares de comida. Los yanquis con la comida. Los comedores, la cantidad de comida que se tira. La tiran a la basura, hay bolsones de miren, bueno, esas son fotos, viste, más artísticas, pero es real, representan la realidad. Vos sabés que cuando yo era chica, yo estoy obsesionada con el styling desde que nací, pero les juro por Dios. Cuando yo era chica, mis abuelos vivían en Buenos Aires y en Once, en las fábricas de ropa, dejaban bolsas de basura llenos de retacitos de textil, pero no con tipo, solo tela. Y yo me iba y robaba esas bolsas de basura con tela, chicos, y hacía cositas. Pero tipo para las Barbie o... Ah, mira, ya de re guachina, sí, totalmente obsesionada, mal. Qué piola. A mí esa foto me hizo acordar, vuelvo de nuevo a Zoolander, gran película, Mugatu, que saca la línea de ropa que eran todas bolsas de basura, gente como vestida con basura. Muy bueno. Tiene que ver con esto. Hay que ver Zoolander. Bueno, ven, todo eso es toda la contaminación que nosotros generamos consumiendo fast fashion. Che, muy buena producción esta de fotos. Entonces, ¿por qué lo conforman al slow fashion? Porque a veces entiendo que mucha gente tiene como la imagen de que el slow fashion es el upcycling, que ahora voy a explicar lo que es como la ropa así más reciclada, que tiene un estilo así como más punk, más como más... osado, por así decirlo, y entiendo que hay tal vez gente que no le gusta o que no es su estilo, pero la realidad es que el slow fashion no solo está conformado por el upcycling, que el upcycling vendría a ser prendas confeccionadas por distintos retazos de telas que se van tomando de otras prendas que ya no sirven.
Sino que también está conformado, por ejemplo, por las prendas vintage de segunda mano, que es la ropa circular. Que nada, que la realidad ahí hay de todo. Hay ropa clásica, hay para todos los gustos. También la ropa de modista también se considera slow fashion. Porque, a ver, el slow fashion lo que intenta es parar la producción en masa. Vos la ropa que te haces con una modista o que te haces vos, pero digo, que te mandás a hacer para vos mismo, no es que no hay una masificación, digamos, y no es que, qué sé yo, lo que no se pudo vender o lo que salió fallado se tira a la basura, digamos. Es una y que se va amoldando y arreglando hasta que te quede claro. Finalmente. Bueno, que eso vendría a ser el handmade, que es la ropa hecha a mano, por así decirlo. Uh-huh. Y también hay algo que se usa mucho ahora y que las marcas más independientes están implementando, que es el stop stock. ¿Qué es el stop stock? Stock se le dice a una cantidad de prendas que hace, por ejemplo, no sé, de un mismo diseño hace 200 remeras. De esas 200 remeras capaz venden 150 y esas 50 que restan van ahí, están ahí flotando. El remanente, digamos. Van ahí flotando a Bangladesh. Entonces, lo que se hace con el stop stock es hacer prendas por encargue, digamos. O sea, hay un diseño estipulado, pero no se confeccionan previamente hasta que cada cliente la va pidiendo y así se evita nada, el tirar a la basura. Desde el punto de vista del cliente, te va a decir, es engorroso para la comercialización, pero bueno, hermano, estás evitando sí, la contaminación. Sí, pero estás evitando un montón de cosas, porque claro. Después la gente se queja de que contaminamos, de que los puchos, de que el plástico, y no es y solo la ropa eso. También, claro. No es solo eso. Cosas. Acá, por ejemplo, están diciendo en los comentarios biomateriales también, que sí. Son las telas biodegradables. Sí, claro. Tal cual. Bueno, eso también, lo que hace el slow fashion, creo yo, es como tomar algo de la antigüedad. Mirá, les voy a explicar, me voy a poner modo nerd. En el diseño industrial, iba a decir, tengo la cabeza acá, chicos. En la revolución industrial, lo que se estilaba era que la gente se confeccionaba su propia ropa con materiales que se proveían de, digamos, o sea, de o sea, que sean originarios de su lugar. Sí. Por ejemplo, no sé si era en qué lugar de Europa que estaba full de moda el tema de se me arrancó a comercializar las bolsas de papa, chicos, las sí. Bolsas de verdura. Che, sí. Te puedo hacer un bueno, re-tour con eso. Se hacían vestidos y se hacían prendas con las bolsas esas. Entonces, lo que toma el slow fashion, y no literalmente de hacerte una prenda con una bolsa, sino de tomar como la materia prima originaria de tu lugar, por sí. Así decirlo. En Latinoamérica, y bueno, la realidad es que digo Latinoamérica porque es donde yo vivo, y de donde más consumo porque es donde más me gusta así, no consumir de comprar, sino de informarme y de ver. Bueno, todo esto del slow fashion está muy de moda y se ve, si vos buscás, es muy representativo cómo cada país toma su propia materia prima, por así claro, decirlo. Hace su versión de las lanas, en México todo lo que son, bueno, no sé cómo se le llama, la verdad. Sí, bueno, pero tipo tiene las que texturas ver con la cultura de. Igual. Sí, tal cual, viene, es súper cultural. Bueno. ¿Y acá en Argentina qué insumos tenemos? Mira, en el norte sí hay mucha lana. Bueno, María ajá. Becerra se la criticó sí. Mucho, loco, a María Becerra, porque se hizo, nada, un vestido que no sé si era. No, digo, no es de llama, no sé, yo la verdad que no sé nada de lanas, no les voy a mentir. Pero se había hecho como un vestido muy polémico con un material así muy autóctono del norte, por así decirlo. La balearon porque había matado tres llamas, digamos. No, claro, para nada, no, porque son, no, fibras, no, sí. Son fibras sintéticas. Ah, claro, es símil. Aparte de la llama, chicos, no se la mata para no, la tierra. Sí. Yo dije lo que le dijeron que pasó. Claro. Lo que no la bardearon. ¿Vos te pensás que la bardearon para el material? Las bardearon porque no les gustó el vestido, porque son unos cuadros. Cuadrado, pero a nadie. No, es que la gente, vos te pensás que ni se fija, ¿sabés la cantidad que matan de todo para ponérselo arriba de los hombros y nadie dice nada? Uh-huh. Ahí googleé, era el desierto de Atacama, en Chile, va. Donde está uno de los basurales más grandes de ropa, producto del fast fashion. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos, si quieren, repasar cuáles son las características principales del slow fashion y por qué es tan bueno implementarlo en nuestra vida.
Bueno, lo primero es que se usan siempre, siempre materiales tanto reciclables como biodegradables. Y que también, nada, como que se respeta, por así decirlo, los recursos, digamos. No se gasta luz de más, no se explota nadie. En el slow fashion se usa mucho el hacer a mano. Y con el hacer a mano no me refiero al literalmente coser a mano. O sea, claramente se cose con una máquina. Pero como que no es una industria entera trabajando full y para eso y gastando todo tipo de recursos, sino que tal vez es un emprendimiento, puede ser familiar, o sea, como que algo mucho más cuidado en ese sentido. Me voy a poner marxista con el comentario, pero es que las personas que producen la ropa son las dueñas de los medios de producción, que no es lo que pasa en la industria por lo general, que son trabajadores de una empresa textil. Claro. En cambio acá son las personas mismas. Claro, tal cual. Eso. Es más, generalmente en el slow fashion son los mismos diseñadores los que suelen hacerlo. Sí, o sí. Sea, sí, claramente alguien si tiene un emprendimiento mucho más grande y sí debe tener gente cosiéndole para ella, pero lejos del lado de la explotación. A ver, Guille. Acá tenemos a una diseñadora en el chat, así que ya sé quién, aportando. Ya sé quién. A ver, aquí es Lucía Teresita. La vamos a promocionar porque también consumo mucho Lucía Teresita. Lucía es una diseñadora de indumentaria acá de Santa Fe, que tiene una marca de slow fashion y bueno, nada, que la bancamos mucho porque la verdad es que acá en Santa Fe no se ven tanto esas cosas. Bueno, está hablando de lo que es el auge de lo ancestral y de que todas las técnicas artesanales están otra vez muy de moda, por eso se está viendo tanto cosas tejidas como el crochet de algodón peruano, etcétera. Claro, ese era tal cual, algodón peruano. Algodón peruano. Bueno, también, se busca mucho estirar el ciclo de vida del producto. ¿Qué viene a ser esto? Esto que dije antes, ¿no? De que pase una temporada y que los tires a la basura, sino, de que se pueda prolongar, ya sea desde que sea una prenda atemporal, que atemporal significa que no es de una sola temporada, sino que va a perdurar, hasta una prenda que vos puedas hacer, varias cosas, qué sé yo, un jean. El año que viene no lo quiero usar más. Bueno, con ese jean te haces una pollera. ¿Me entendés? Y como realmente buscarle otra salida. Eso me da mucha bronca de las grandes marcas, qué sé yo, Louis Vuitton y demás, que tienen, sacan todo por temporada y genera obviamente en la gente ese consumismo. Uh-huh. Decir, bueno, claro. Hay un recambio. Bueno, eso es de lo que yo hablé los otros días, que odio la palabra moda, porque claro. Es algo que es de unos meses, claro, que claro. No tiene sentido, porque por eso la industria textil es la segunda más contaminante, claro, de todo el que planeta. Claro, pasa que la premisa de ellos es vender, entonces para venderte te van a hacer todas las temporadas mil cosas distintas y... Bien. Otro punto... importantísimo, que tal vez que tendría que ser el primero, que el slow fashion respeta la ley de talles, es ropa para todas las corporalidades. La verdad que al hacerse, como yo lo dije, generalmente al tomarse determinadas medidas, o sea, como al ser no siempre es por encargue. Primero, que creo, o al menos espero, que todos los creadores y diseñadores de slow fashion tienen como la cabeza mucho más... actualizada, por así decirlo, y no tan retrógrada. Y pueden darse cuenta de cuál es la realidad en la que vivimos. Acá, actualmente, en Argentina, la ley de talles no se cumple. Y es gravísimo. Y eso hay que destacar del slow fashion. Después, la producción consciente, sí. Que eso ya lo dijimos. Origen nacional, que la verdad que eso nos beneficia a todos, origen y venta nacional. Y bueno, nada, lo de los talleres clandestinos, que ya lo dijimos, pero que también es muy importante, sí. Evita la aglomeración de gente y también salva a muchas personas. Hace, en febrero del año pasado se murieron unas 20 personas en un taller clandestino, no sé si fue en Ámsterdam o dónde, por un cortocircuito que hubo, se inundó todo, hizo cortocircuito y se murieron 20 personas por estar cosiendo abajo. Cagaron fuego. Así que bueno, nada, básicamente eso, valorar la industria nacional. Es un modelo de producción diferente al hay que grandes, estamos acostumbrados. Pero en todos los sentidos, mira, Guille, ¿querés poner el ejemplo que puse? Mira. Miren las cosas zarpadas que se pueden hacer. Incluso, y anda pasando y hay un montón. Incluso podés adaptar talles, por ejemplo, chicos con el slow fashion. Guantes, lo podés hacer más grande. O sea, podés adaptarlo a distintas corporalidades. Muy buena esa cama. Con guante de arquero. Muy buena. Yo me acuerdo, por ejemplo, tenía remeras muy grandes que una diseñadora me lo... No es una diseñadora. ¿Cómo se llama? Una... Bueno, esto modista. Una modista me lo achicaba, me lo recortaba y me quedaba adaptado a mí.
Miren, esas son unas zapatillas. Mirá, y bueno, nada. La verdad que por mí... corset. Sí. ¿Qué? Muy bueno, loco. La verdad, muy grandes piola. Marcas que ten, sean los no, personajes, no, no, ninguno. No, 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 es no todo existe. Emergente. Bueno, claro. Habría que exigirle entonces a las grandes marcas que se adapten a este sistema de producción. Sí, el tema es que dominan gran parte. Miren, de la torta acá mercado, en Santa Fe, acá en Santa Fe vamos a tirarlas porque la verdad que son artistas emergentes y está bueno. Bueno, Lucía Teresita, que ya la nombramos, sí. Tora Virtual. Billy Cook, si no me equivoco, que se llama así. Esos tres son de Santa Fe, barra Paraná. Y bueno, están muy buenos, los pueden buscar en Instagram. Amiga, muy piola la columna del día de hoy. La vamos a seguir haciendo, por supuesto, okay. En el día de hoy. Este tema que me parece clave, primero por la contaminación y después por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo humano. Que eso me parece que uh-huh. Hasta mucho más importante también. Tema de explotación de personas y el tema de la contaminación, con lo cual arrancamos esta columna. Gente, nos tenemos que ir. Sí, pero ahora, nada, viene señal de prueba en 5 minutos, así que quédense acá. El y que se desconecta de un careta. De señal antes, de prueba. Ahí ya pasa Mati, está robando cámara. Nuevamente, feliz cumpleaños al señor Andy Francia. En el día de hoy está cumpliendo 38 años. Más o menos, por ahí. 32 y 22 cumplen. Son la Guille 22 y Andy 32. Se llevan 10 años. Añitos. Son Messi de 10 años de diferencia. El mismo día exactamente, pero con 10 años de diferencia. Señoras y señores, amiguitos y amiguitas, nos vemos mañana, viernes. Mañana por sí. El mismo canal y a la misma hora. Se quedan con señal de prueba aquí por Fama TV. No se desconecten. Chau, chau. No.